Buenos días a todos, señorías. Iniciamos un día más la sesión de la Comisión de Investigación No Permanente sobre el Consorcio Cebal. Y antes de dar comienzo a la misma, vamos a proceder a dar lectura del orden del día. Señora secretaria. Buenos días, muchas gracias, señor presidente. Orden del día, primer punto, lectura y aprobación si procede de las actas correspondientes a las sesiones anteriores, 17ª y 18ª. Punto número 2, adopciones de acuerdos respecto de solicitudes de información a requerimiento de las comisiones. 2.1, adopción de acuerdo respecto de la solicitud de información a requerimiento de las comisiones. Don Valentín García Gómez, miembro de la Comisión No Permanente de Investigación sobre el Consorcio Cebal, solicita en escrito con registro de entrada número 7807 que por esa comisión se adopte el acuerdo de requerir de la referida institución los justificantes de pago de las bodas de familiares en primer grado de don Mariano Gallego Barrero celebradas en las instalaciones de Cebal, así como copia de todas las sentencias dictadas por tribunales de lo laboral relativas a todos los trabajadores del consorcio Cebal y de sus empresas a partir del 1 de enero de 2011. 2.2. Adopción de acuerdo respecto de la solicitud de información a requerimiento de las comisiones. Don Francisco José Ramírez González, miembro de la Comisión No Permanente de Investigación sobre el Consorcio Cebal, solicita en escrito con registro de entrada número 7808 que por esa comisión se adopte el acuerdo de requerir de la referida institución los justificantes de pago de las bodas de familiares hasta tercer grado de consanguinidad y afinidad de don José Luis Viñuela Díaz, celebradas en la institución de Cebal. Tercer punto del orden del día, comparecencias de las siguientes personas. A las 12 horas, el ilustrísimo señor don Enrique Barrasa Sánchez, y a las 16 horas, el excelentísimo señor don Guillermo Fernández Vara. Gracias, señora secretaria. Por lo tanto, primer punto del orden del día, en cuanto a la aprobación, si procede de las actas que sus señorías disponen en sus carpetas, ¿hay alguna circunstancia a tener en cuenta, modificación, o las aprobamos, señorías? Quedan aprobadas por asentimiento. La número 17 y la número 18. Bien. Como punto número 2 del orden del día está la adopción de acuerdos respecto a la solicitud de información. Si les parece a los señores portavoces, vamos a someterlo a la votación de ustedes, y para lo cual vamos a solicitar que, en cuanto a la primera adopción de acuerdos respecto a la solicitud de información o requerimiento de la comisión instada por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Partido Socialista Regionalista, don Valentín García Gómez, vamos a votar, señorías, a ver quiénes están a favor de que se proceda a la misma. Sí, dígame. Falta un miembro, no hay ningún problema, esperamos. Señor Macías, tome asiento. Estaba indicando al resto de miembros de esta comisión que vamos a proceder a lo que es la votación de las solicitudes efectuadas por los distintos portavoces. En el primer lugar, vamos a someter a votación la solicitud efectuada por el Grupo Parlamentario Socialista, Partido Socialista Regionalista, y, por lo tanto, ¿votos a favor de lo solicitado? Bien, por unanimidad de los presentes queda acordado. A continuación, se somete a criterio de sus señorías la adopción de acuerdo interesada por don Francisco José Ramírez González, portavoz del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. ¿Votos a favor? Siete votos a favor. Se acuerda también por mayoría. Perdón, ¿votos en contra? ¿Abstenciones? Seis abstenciones. Siete votos a favor y por mayoría se acuerda la adopción de solicitud de esta documentación. A continuación comenzarán las comparecencias, la primera establecida y referida a la hora matutina por don Enrique Barrasa Sánchez, por lo cual le ruego a los servicios de la Cámara le hagan pasar. Señor Barrasa, buenos días. Tome asiento, por favor.
Bien, ilustrísimo señor don Enrique Barrasa Sánchez, ¿conoce usted por qué comparece hoy ante esta comisión, por la relación que pudo haber tenido con el consorcio Ceval? Conoce perfectamente porque así se le hizo y se le indicó en el requerimiento a su comparecencia, a la cual agradecemos la haga efectiva, en cuanto a su derecho de contestar a las preguntas o no que se le formulen por parte de los distintos grupos parlamentarios, y de igual forma, si así lo tuviera bien contestarlo, que lo haga sobre la base de la veracidad. Brevemente, vamos a pasar a explicarle cuál va a ser el procedimiento a seguir. Usted dispondrá de inicialmente 15 minutos para exponer o manifestar cualquier circunstancia que tenga interés o usted entienda tenga interés para esta comisión de investigación en relación a lo que usted pudo vivir con lo que es el consorcio Ceval. Finalizado dicho plazo máximo, dicho término máximo, serán los distintos grupos parlamentarios, por un tiempo máximo de 40 minutos, quienes le formularán preguntas. Dentro de su derecho a acogerse a contestar o no contestar, pasarán a lo que son 10 minutos finales, donde usted podrá apostillar o clarificar cualquier circunstancia que entienda oportuna. Por lo tanto, señor Barrasa, ¿tiene claro cuál va a ser el proceder durante este trámite de comparecencia ante esta comisión? Así es. Bien, pues sin más dilación, señor Barrasa, tiene usted la palabra por tiempo máximo de 15 minutos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señor presidente de la comisión, señores diputados. Y sin duda que estoy a disposición para responder a todas aquellas cuestiones que planteen los grupos políticos, pero sí quisiera hacer uso de ese primer turno que se me concede para plantear algunas ideas y, en algún caso, algunas reflexiones que entiendo que son importantes con carácter preliminar. Sobre esta cuestión quisiera comenzar realizando una reflexión muy general, pero no por ser general, no es de aplicación, ni mucho menos a los asuntos que en el seno de esta comisión se debaten. La actividad política es, entre otras cosas, la capacidad para gobernar o para conducir instituciones públicas e instituciones sociales. Por tanto, las decisiones que se adoptan, las que se omiten, las que se posponen, las que se precipitan, en las que se acierta y en las que no se hace, referidas a una institución pública, son en todo momento decisiones de naturaleza política. Y digo esto y puede parecer una obviedad, pero no lo es. No lo es a la vista de la estrategia de algunos en esta comisión de investigación. No lo es a la vista de las comparecencias previas que he tenido el interés de seguir atentamente. Y no lo es en la medida que se quiere profundizar e insistir en una idea y en un argumento que solo tiene un sentido, y es el de no reconocer la responsabilidad que se tiene cuando se dispone de la capacidad política para dirigir una institución pública. Porque, señores diputados, Ceval es y ha sido, desde sus orígenes, una institución pública. Y es realmente asombroso que quienes han tenido la capacidad de dirigir esa institución durante más de 20 años y quienes tienen ahora la capacidad de disponer y estudiar toda la documentación, la abundante documentación que se ha remitido a esta Cámara, quieran defender una posición que establece que Ceval es una especie de ente híbrido público-privado y que, por tanto, las decisiones que allí se tomaban no formaban parte del ámbito político y, por tanto, de la responsabilidad política de quienes tenían la capacidad, como decía antes, de gobernar una institución pública como Ceval. Y es precisamente esa condición de institución pública de Ceval la que justifica la existencia de esta comisión de investigación en el Parlamento de Extremadura. Porque, señores diputados, no se puede perder de vista, aunque algunos se esfuercen en que sí se haga, quiénes han sido y quiénes son los principales perjudicados de lo que ha sucedido en Ceval. Los principales perjudicados no han sido otros y no están siendo otros que los extremeños, que con sus impuestos pagaron el sostenimiento de una institución para que dicha institución estuviese al servicio de la sociedad. Yo tuve la oportunidad
profesional y política de desempeñar las funciones de director general desde el día 29 de septiembre del 2011 y el 22 de marzo del 2012. Y les aseguro que en todo momento tuve durante mi gestión claros tres principios. El primero, que estaba al frente de una institución pública. El segundo, que mi nombramiento como director general se debía a una decisión política liderada por el gobierno de Extremadura, que se podía llevar a cabo gracias a un cambio en la mayoría política en el órgano rector de la institución como consecuencia del resultado de las elecciones del mes de mayo del 2011. Y tercero, que los ciudadanos, que los contribuyentes, que las empresas se merecen el máximo respeto y que cada euro que se gastaba y cada euro que se invertía tenía que estar justificado y perfectamente argumentado. Y no me cabe ninguna duda, que si esos tres principios se hubiesen aplicado con rigor, con anterioridad al 29 de septiembre del 2011, no hubiese pasado lo que ha pasado en Ceval. Y esta comisión de investigación no hubiese tenido sentido. Pero esos tres principios que citaba no son principios exclusivos de Enrique Barrasa. Son los principios de un gobierno del que ahora además tengo la oportunidad y el honor de formar parte. Un gobierno que me exigió, al mismo tiempo que confió en mí, y se me plantearon unos objetivos concretos para la institución y unos principios y el obligado cumplimiento de unos principios para el desempeño de mis funciones. Para ir finalizando esta primera intervención y ponerme a disposición de los grupos políticos, quisiera trasladarles cuáles son las dos preguntas que durante todos estos meses los ciudadanos no han dejado de formularme y que me siento en la obligación hoy aquí, en esta Cámara, ya que tengo la oportunidad de hacerlo, de ponerlas encima de la mesa. La primera cuestión es si lo que ha sucedido en Feval podría haberse evitado. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, y estoy seguro que no le será nueva, es ¿dónde está el dinero? ¿Qué ha sucedido y por qué ha sucedido? Esta comisión de investigación ni dispone de los medios ni de las competencias para aclarar esta segunda pregunta, y es ¿dónde está el dinero? Pero sí para despejar las dudas en relación a la primera, si todo esto podría haberse evitado. Y ya les adelanto que, en mi opinión, después de haber estado al frente de la institución, les digo que sí, que podría haberse evitado. Y que existían y que existen los sistemas de control suficientes y que basta con tener la voluntad y la capacidad política de ejercerlos. Termino destacando que esta Cámara tiene la oportunidad, a través de esta comisión de investigación, de dibujar una línea de separación bien ancha entre el pasado y el futuro. Y es necesario que se haga y que se haga cuanto antes, por el bien de Feval, por el bien de sus trabajadores y por el conjunto de la sociedad extremeña. Espero poder explicar estas ideas con mayor profundidad o cualquier otra que surja a lo largo de la sesión y en el turno de pregunta de los grupos políticos. Muchas gracias. Muy amable, señor Barrasa. Muchas gracias. A continuación, y finalizado el primer turno de los 15 minutos del que dispone el compareciente, se inicia el turno para los grupos parlamentarios, iniciando por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida, Verde SIEX, cuyo portavoz, señor Nogales, tiene la palabra por tiempo máximo de 40 minutos. Tiene la palabra. Gracias, presidente. No creo que agote los 40 minutos, pero vamos, voy a intentar hacer algunas preguntas para clarificar. Ha avanzado alguna de las preguntas, bienvenido, buenos días, muchas gracias por comparecer y lógicamente por la disposición para poder aclarar qué ha sucedido y por qué ha sucedido. Algunas de las preguntas que voy a hacer... Sí, disculpe, señor Nogales, si se puede acercar un poco los micrófonos para los sistemas audiovisuales. Algunas de las preguntas que voy a hacer están un poco ligadas con las reflexiones que ha hecho el compareciente, con lo cual me alegro que así pueda ahora profundizar en la respuesta. El consorcio está constituido por cuatro instituciones públicas. El Ayuntamiento de Don Benito, las dos diputaciones provinciales y la Junta de Extremadura. Obviamente,
para mí, yo creo que también así lo ha manifestado el compareciente, está obligatoriamente sujeta al cumplimiento de la normativa de todo el entorno del derecho público, sobre todo en lo que concierne a la ley de contratos del sector público. ¿No considera usted que el cumplimiento de todo ese entorno es precisamente garantista para la propia institución FEBAL, para las instituciones que la constituyen, por lo tanto para el conjunto de empresas que participan en los eventos que se realizan y también para el conjunto de empresas que son proveedoras del consorcio FEBAL, en definitiva, para el conjunto de empresarios y ciudadanos de Extremadura, si el observamiento del derecho público es garantista y no es perjudicial para el cumplimiento de los objetivos para la que fue constituida FEBAL, precisamente? ¿Qué duda cabe que la institución FEBAL es una institución pública desde el momento, como decía antes, de su propia constitución y, por tanto, le es de aplicación todo lo que afecta, en este caso, todo lo que la norma jurídica que afecta al funcionamiento de una institución pública? Y, desde luego, que no hay ninguna limitación en la norma que impida que su cumplimiento permita que la institución desarrolle su actividad. Mire, yo he estado durante muchos años trabajando en empresas públicas con actividad mercantil, compitiendo esas empresas públicas en mercado privado, en competencia con empresas estrictamente privadas. En ningún momento yo me he encontrado con limitaciones para cumplir la norma pública, ya sea en materia de contrataciones, ya sea en materia de fijación de precios, ya sea en materia laboral, es decir, en cualquiera de las cuestiones que una sociedad o que una institución tiene que funcionar, cuando tiene que competir, en este caso, no me he encontrado ninguna limitación que limitase la capacidad de actuación de esas organizaciones. En el caso concreto de FEBAL, la norma es muy clara. Y, por tanto, la institución, dentro del más estricto en cumplimiento de la ley vigente, de la que haya en cada momento, pues no ha tenido, en mi opinión, ni tiene en estos momentos ninguna limitación para desarrollar su actividad con perfecto cumplimiento de la ley, como hacen, además, otras instituciones feriales en el resto de España. Por tanto, tampoco es una novedad que exista una institución ferial, ni siquiera es una novedad que exista una institución ferial en Extremadura, porque hay varias instituciones feriales y algunas funcionan mejor que otras, ¿no? Pero no es la ley el problema. El problema es el cumplimiento de la ley. Con la estructura que tenía el consorcio FEBAL y los estatutos del consorcio FEBAL, o sea, la junta rectora, los comités de dirección, organizadores, ¿cree usted? Estoy hablando antes de la creación de dos mercantiles, la estructura que existía con los órganos que existían y, lógicamente, con los componentes de esos órganos. ¿Cree usted que se podría haber ejercido el necesario y, lógicamente, siempre conveniente control interno para que no se hubiese producido ninguna irregularidad? ¿Se podría haber ejercido ese control con la estructura que existía? Lo primero que hay que decir es que la estructura la definen los propios socios, ¿no? Con lo cual, los estatutos de funcionamiento es una decisión del órgano, de los cuatro entes consorciados, que son los socios de la institución, quienes deciden dotarse de unos estatutos y, por tanto, establecer una estructura de división de funciones, en este caso, creando la figura del director general, creando la figura del administrador, creando la propia figura de la Junta Rectora y el Consejo Rector. Por tanto, la primera responsabilidad de quien gestiona un consorcio público es de establecer unos estatutos que permitan, mediante sus estructuras, ejercer el control. Por tanto, no puede ser nunca un argumento que uno de los entes, que algún ente consorciado, y aún menos quienes tenían la capacidad por mayoría política
o mayoría política, que es un elemento muy importante de establecer los sistemas de control necesarios, indicar que los sistemas de control no eran suficientes. Pues mire, si no son suficientes, y usted lo sabe, habrá que cambiarlos. Y para eso se tiene la capacidad de decisión y la responsabilidad política de hacerlo. Con lo cual, la primera responsabilidad de cuando se constituye un consorcio público es de dotar de la estructura necesaria y suficiente para que pueda haber un control efectivo y real en la gestión y en el uso del dinero público. Dicho eso, a mí, mi opinión personal, me parece que la estructura es una estructura que sobre el papel y sobre estatutos es suficiente, es decir, la existencia de un director general, de un administrador, de una junta rectora, de un consejo rector, eso, si funciona y se cumplen los estatutos, hubiese permitido evitar lo que pasó, pero el problema es como cuando antes nos referíamos a la norma, es decir, el problema no es la norma, en este caso el problema no es la estructura, el problema es que no se cumplen las funciones que tienen atribuidas los propios estatutos a cada uno de los miembros o de los componentes de la dirección de FEBAL, ya sea la dirección de gestión, que son en este caso los responsables directos del día a día del funcionamiento, o ya sea la dirección política que se ejerce y el control político que se ejerce desde la junta rectora. Y de hecho tiene sentido en el sentido de que los entes consorciados son ellos mismos los que sitúan a personas de las instituciones, a políticos en la junta rectora, precisamente para no dejar en manos una institución pública, cosa que sería ilegal, no dejar en manos una institución pública de un director general. Es decir, eso no hubiese sido posible, y lo que no se hizo fue ejercer el control político suficiente sobre las actuaciones que se están desarrollando en la institución. Y eso no es que lo diga yo, eso no es una opinión personal, eso es que ahí están los informes de auditoría, ahí están las sentencias y ahí están los hechos ciertos, y por eso pues están en marcha una serie de investigaciones por parte de la, en este caso ya de los juzgados. Se puede concluir de sus palabras que cualquiera que hubiese sido la estructura antes o después de la creación de las dos mercantiles, el control interno es exclusivamente, por decirlo de alguna manera clara, se ejerce cuando hay voluntad política de ejercer ese control. Es más una cuestión de voluntad que de estatutos ni de reglamentación. O sea, que se puede ejercer ese control con los estatutos y los órganos que existían inicialmente antes de la creación de las dos mercantiles y, por supuesto, también después de la creación de las dos mercantiles, que no había ningún obstáculo para ejercerlo, si hubiese existido voluntad política de ejercerlo. Claro, si es que los estatutos de la sociedad son muy claros. Es decir, están los estatutos, que son las normas internas, y luego están las leyes generales. Y luego hay otra cuestión, que es el propio sentido común y la voluntad política de querer que una institución pública esté en todo momento controlada. Porque se entiende que ahí hay recursos públicos y que, por tanto, los ciudadanos hay que garantizar a los ciudadanos que esos recursos públicos están perfectamente controlados. La estructura interna de FEBAL, establecida en los estatutos antes de la creación de las dos sociedades mercantiles, permitía, si hubiese habido voluntad por parte de quienes desempeñaban las funciones, de haber controlado efectivamente la actividad de la institución. No es un problema de normas, no es un problema de instrumentos. De hecho, con esos estatutos, cuando trasciende lo que está sucediendo, se adoptan decisiones en el ámbito de esos estatutos. Y aquí lo que se trata es de evaluar si esas decisiones se adoptaron porque ya no quedaba más remedio a la vista de los hechos, o porque efectivamente había un control efectivo previo, preventivo, que es lo importante para que eso no suceda. ¿Y cuáles fueron las decisiones que se adoptaron cuando se pusieron de manifiesto o se empezaban a apuntar, a indicar los hechos que estaban sucediendo en FEBAL, que con el paso del tiempo se han ido confirmando uno detrás de otro? Con lo cual, efectivamente, habiendo voluntad política para controlar una institución pública,
Pero no solamente es una cuestión de voluntad política, es una cuestión de responsabilidad política. Porque no olvidemos que es una institución pública y los extremeños, que son los contribuyentes, necesitan tener certezas acerca de que las instituciones públicas están debidamente gestionadas y, por tanto, no se pueden buscar escapatorias en la norma, porque cuando hay voluntad política para que algo funcione, funciona. ¿Usted considera que era necesario la constitución de las dos mercantiles para funcionar mejor y cumplir los objetivos que tenía FEBAL? ¿Era necesario para poder funcionar mejor, más rápido, más ágil, o no era necesario la constitución de esas dos mercantiles para poder funcionar bien? En mi opinión, para cumplir el objeto social o los fines fundacionales del consorcio, en mi opinión no era necesario la creación de sociedades mercantiles. De hecho, la propia actividad de la institución, cuando yo llego a la institución y analizo cómo es la situación, pues se daban circunstancias que no tenían ningún sentido lógico, ¿no? Y es, al final, cuando uno toma decisiones en una organización, lo hace con alguna finalidad. Desde luego que mejorar la capacidad operativa de la institución no era preciso la creación de dos sociedades mercantiles. Desde luego que en absoluto mejorar o incrementar la capacidad de control y transparencia. Precisamente todo lo contrario. La creación de dos sociedades mercantiles desactivaban, y ahí sí que son decisiones explícitas, desactivaban gran parte de la capacidad de control que tenía la Junta Rectora sobre la institución. En la medida que se crean dos sociedades mercantiles, se nombran unos administradores únicos con capacidades plenas y se produce un traspaso de activos, un traspaso de actividad y un traspaso de trabajadores. ¿Y luego qué sucede en el día a día de la organización? Pues, por poner un ejemplo, en el caso de una feria en concreto, los trabajadores estaban repartidos por las diferentes entidades jurídicas, unos en el consorcio, otros en FEBAL Promoción y otros en FEBAL Gestión de Servicios, pero hacían lo mismo los trabajadores. Si había trabajadores que estaban en FEBAL Promoción, que hacían exactamente lo mismo que los que estaban en FEBAL Consorcio. Y además se produce la circunstancia de que había ventas cruzadas, es decir, unas cosas se facturaban desde un sitio, otras cosas se facturaban desde otro, se hacían unos ajustes internos en la contabilidad para compensar, claro, y que hubiese una cierta correlación de los ingresos y los gastos. En definitiva, una estructura más propia de una gran empresa, de una empresa que tuviese una actividad compleja, que tuviese líneas de negocio muy diferenciadas, que tuviese unas funciones del personal muy diferenciadas, que no era el caso de FEBAL, el grupo de empresas que se constituyó. Pero es que el problema no es que restase capacidad operativa la asistencia de esas sociedades mercantiles, y por eso que desde el primer momento mi opinión, y así lo propuse en la Junta Rectora, es que había que retrotraer esa situación y volver a una situación normal en la que el consorcio público tuviese todos los activos y tuviese todos los recursos para que la Junta Rectora pudiese ejercer el control. Con lo cual, las sociedades mercantiles no permitían una mayor operatividad, pero sí restaban la capacidad de control de la Junta Rectora. Tanto es así que las competencias del director general del Grupo FEBAL, es decir, mis competencias como director general del consorcio, no eran las más relevantes. Mis competencias era ser administrador único de las dos sociedades mercantiles. Y como administrador único de las dos sociedades mercantiles, es de aplicación lo establecido en la legislación mercantil y no la legislación del sector de un ente que se rige por el régimen local, como es un consorcio público. Y eso es así, y eso no se puede negar. Es decir, como administrador único de una sociedad mercantil, pues se tiene capacidad plena de actuación sobre los recursos, sobre el personal, sobre las decisiones jurídicas de la institución, y era una forma de saltarse las competencias que el consorcio había atribuido al director general.
Y eso es lo que establece la propia ley de sociedades, la ley de sociedades actual. En aquel momento sería la ley de sociedades limitadas. Y, por tanto, es un hecho cierto que siendo administrador de las sociedades mercantiles se tenía facultad para hacer todo aquello que se quisiera en el marco, evidentemente, de la ley. Y la única, el único instrumento que tenía, en este caso, el socio, era, en su caso, haber ejercido una acción social de responsabilidad frente a los actos del administrador único. Pero no es de aplicación, en ese caso, un control efectivo como una entidad de derecho público. Rogaría, es que yo tengo un problema de oído, entonces no oigo bien cuando hay murmullo. Rogaría al presidente que amparase mi deficiencia auditiva. Bien, luego, por favor, señorías, que se permita para una buena disposición de todos los miembros que están interviniendo y una mejor audición, por favor, guardásemos el respeto debido. ¿De acuerdo? Gracias. Puede continuar, señor Nogales. Gracias, presidente. Mire usted, con lo que ha dicho, a mí me extrañó en uno de los comparecientes anteriores, no recuerdo ahora en qué sesión de comparecencia, era administrador de una de las mercantiles, el señor Javier Álvarez. Pues prácticamente dijo que él no controlaba, siendo administrador, absolutamente nada, no podía controlar la totalidad de lo que pasaba en su sociedad. Yo recuerdo que le advertí, bueno, pero usted es el administrador único, ¿cómo que usted no se enteraba? ¿Qué pasaba? O sea, ¿qué sucedía ahí? ¿Cómo el administrador único de una de las mercantiles creadas no sabía todo lo que sucedía en su sociedad de la que era administrador único? ¿Cómo podía hacer eso? Bueno, a mí, en este, o sea, en este caso concreto, no me extraña que el señor Javier Álvarez dijese lo que dijo en esta comisión de investigación. No me extraña conociendo al señor Javier Álvarez. Otra cuestión es que eso tenga sentido, que no tiene ningún sentido. Decir que uno ha sido administrador único de una sociedad y que no podía ejercer sus funciones, pues eso lo único que denota es la incapacidad de quien no puede ejercer sus funciones. Porque no es que no tuviese instrumentos para ejercer sus funciones, porque tenía los estatutos de la sociedad y tenía su condición de administrador único. Y las funciones de un administrador único y las capacidades de un administrador único en una sociedad mercantil no son las que se definan por parte de la Junta Rectora de Cebal o la que se... No, es que son las que establece la Ley de Sociedades Mercantiles. Con lo cual, pues bueno, si el señor Javier Álvarez en el ejercicio, en el periodo en el que fue administrador único de la sociedad, pues él no actuó acorde con lo que establece la norma que y por tanto no actuó con la responsabilidad debida, es una responsabilidad del propio señor Javier Álvarez, pero que desde luego no se entiende, y seguramente si le preguntamos a cualquier autónomo o cualquier empresario que opina, ¿no?, de que sea administrado una sociedad de esas declaraciones, pues encontraremos la respuesta. Eso no tiene ningún sentido. Y bueno, otra cuestión es que efectivamente él actuase con un ejercicio alto de irresponsabilidad durante ese periodo de tiempo, y entre otras cosas, lo que hay que decir también es que durante ese periodo de tiempo sucedieron algunos hechos que ahora están siendo investigados por parte de los juzgados, con lo cual pues veremos a ver la responsabilidad del señor Álvarez cuando llegue el caso de tener que explicar por qué se tomaban decisiones en una sociedad en la que él era administrador único y las consecuencias que eso tuvo para el quebranto económico de la propia sociedad. Yo lo que sí quiero decir es que a fecha 31 de julio del 2011 yo encargué un informe de autoría para saber cuál era la situación de la institución ferial a fecha 31 de julio del 2011. Previamente, durante todo el proceso de sucesión de las empresas, se había traspasado personal, como decía antes, activos, recursos, actividad comercial a las sociedades mercantiles. Prácticamente en el consorcio, quiero recordar, y hablo de memoria, que estábamos unos 6 trabajadores de los 48 que tenía la institución pública en su conjunto. Las dos sociedades mercantiles, a 31 de julio del 2011, estaban con fondos propios negativos. Arrastraban unas pérdidas excesivas, insoportables, y además unos niveles de deuda que les hacía que estuviesen incursas en causa de disolución. Es decir, que si no se hubiese hecho nada,
quien tomó la decisión de crear las dos sociedades mercantiles y traspasar al 80% de los trabajadores a las sociedades mercantiles, a fecha 31 de julio del 2011, esas sociedades mercantiles estaban quebradas. Y eso ponía en peligro a toda la plantilla de Feval, porque las sociedades estaban incursas en causa de disolución, pero no porque lo diga yo, sino porque lo hice, me reitero, la legislación de sociedades de capital. Por tanto, cuando se tomó esa decisión de crear sociedades mercantiles, o se fue muy irresponsable lo que se estaba haciendo, o se estaba haciendo una voluntad que habrá que despejar cuál era. Pero desde luego, en absoluto se trataba de el futuro de la institución, de adaptar a la institución a una nueva forma de trabajar, etcétera, sino era poner la institución ferial, y así pasó, en una situación muy complicada, y probablemente querer, y eso ya es una opinión personal, un juicio de valor, querer ir repartiendo de alguna manera los activos y las actividades para tener mayor margen de maniobra para adoptar determinadas decisiones, que esas son las que yo no averiguo a comprender. Me gustaría que pudiera decir lo más concretamente que pueda. ¿Cómo se encontró, en qué situación se encontró y en las cuatro vertientes que le voy a solicitar el consorcio Feval? En la vertiente del aspecto comercial, la situación de legalidad, la situación financiera y la cuestión procedimental de procedimiento. Y lo digo por lo siguiente, señor Barraza. Una de las personas comparecientes era, pues, quien hizo las auditorías, una de las auditorías, era la auditoría de cuentas. Yo le pregunté que cómo no figuraba el inventario en esas auditorías. Me dijo que bueno, que él consideraba que el inventario estaba ahí, que lo que había estaba ahí, que no tenía por qué figurar el inventario. Bueno, lógicamente las auditorías, cuando las solicita la empresa, pues le dice, mira, audíteme esto. No le tiene por qué dar toda la documentación si la empresa, la institución o quien sea, no le quiere dar todo para que no le audite todo. A mí, de todas formas, me extrañó muchísimo, porque tenía conocimiento, me habían informado que se habían adquirido determinados bienes y que no figuraban en el inventario, pues me extrañaba en una auditoría. Entonces, me gustaría que me pudiera comentar. Yo creo que tenemos tiempo suficiente y no le haría ninguna pregunta más. ¿En qué situación, en esas cuatro vertientes, se encontró el consorcio Feval? Tanto en la vertiente comercial, situación de legalidad, financiera y procedimental. Y si me puede aclarar, ¿por qué no figuraba el inventario en esa auditoría? Bueno, respecto a esta cuestión concreta del inventario, pues bueno, efectivamente no había un inventario. No había un inventario de activos y bueno, pues ¿por qué no había? Pues porque no se había hecho. No porque no hubiese, no había ningún motivo para que no lo hubiera. Yo he trabajado como auditor de cuentas y he visto, tanto externo como interno, y he visto, pues en mi vida profesional, he tenido la oportunidad de ver muchas empresas, algunas con problemas, con problemas de gestión, con fraude. Yo, que no haya un inventario es una cuestión simple y llanamente, como otras muchas, que la empresa o la institución decide hacerlo o no. Y por tanto, si no lo había, es porque alguien decidió no hacerlo, porque consideró importante o no lo consideró necesario hacerlo. Pero hacer un inventario es algo tan sencillo como poner a un equipo de personas a hacer precisamente un inventario físico de los elementos que componen los activos de una institución pública y registrarlo en contabilidad. Algo tan sencillo como eso. Y eso sí, las incorporaciones, las compras que se vayan haciendo de inmovilizado y las enajenaciones o lo que se vaya dando de baja porque se queda viejo, darlo de baja de la contabilidad. Por tanto, que en definitiva, al menos en el cierre del año, pues se sepa qué hay desde el punto de vista de activos en una sociedad. Eso es algo muy básico y eso es algo que bueno, cualquier sociedad mínimamente organizada lo hace, ¿no? Por el propio interés
de los administradores, y en este caso, siendo una institución pública, pues debería ser interés de la propia Junta Rectora evaluar al menos una vez al año cuáles eran los activos que estaban a nombre de esa institución pública. Pero si es grave no hacer inventario, es más grave, por ejemplo, que los pabellones, los cuatro pabellones que formaban parte de las instalaciones, de parte de las instalaciones, y el centro tecnológico que se construyó posteriormente, no figuraban en el registro de la propiedad. No figuran en el registro de la propiedad porque no se ha hecho la correspondiente declaración de obra nueva. ¿Por qué? Pues bueno, porque no se quiso hacer. Porque no se quiso hacer. Porque eso es algo que alguien que construye un elemento, lo que hace posteriormente es dirigirse a las entidades correspondientes para hacer, en este caso el Ayuntamiento, la correspondiente declaración de obra nueva, y que esos elementos tal cual están y tal cual se han pagado figuren en el balance y en los registros correspondientes. En una entidad privada, por supuesto, y con más motivo en una entidad pública. ¿Por qué? No lo sé. Desde luego es algo que no se entiende y bueno, yo espero que eso se pueda aclarar, pero así es, ¿no? En cuanto a la situación, y en cuanto a que eso el auditor lo recoja o no lo recoja en el informe de auditoría, es una decisión también del auditor. El auditor tiene obligación, por ley, por norma, de seguir unas normas técnicas en sus trabajos de auditoría, unas normas técnicas que se dictan por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, y bueno, parte de esas pruebas que hay que hacer es efectivamente comprobar estas cosas. El auditor evalúa en su caso, en función de lo que ve, lo que indica en el informe. Yo, no obstante, del informe de auditoría, no del informe de auditoría de la compañía ATD, que es un informe de auditoría interna de gestión, sino el informe de auditoría Deloitte, que es el informe de auditoría sobre las cuentas anuales, que aquí, en esta comisión de investigación y en otros foros, se ha presentado como una garantía. Ese informe de auditoría, en mi opinión, no hay por dónde cogerlo, en la medida que el propio auditor reconoce que se le informa de que la contabilidad puede haber sido manipulada. Pero esto, a mí me lo parece, y también se lo ha debido parecer a un juez, porque el propio juez del juzgado de lo social, en las sentencias que dictan los procedimientos laborales, cuando se presenta el informe de auditoría por parte, en este caso, de los señores Viñuela, Cerrato y Villa en sus causas laborales, en la sentencia el juez indica claramente que no ha tenido en cuenta ese informe de auditoría, precisamente porque es un informe de auditoría que indica que la contabilidad puede haber sido manipulada. Por tanto, no tomarse en serio. Yo tengo un gran respeto por la compañía que ha realizado el informe de auditoría y por el auditor, y he hablado con él, pero en mi opinión, y en la misma que coincidimos en este caso un juez y yo, humildemente consideramos que ese informe de auditoría no es garantía de absolutamente nada. No es garantía de absolutamente nada. Y así se ha acreditado en una sentencia. Con lo cual, sería bueno y sería además sano que se dejase ya de utilizar el informe de auditoría sobre esas cuentas anuales, porque digo otra cosa más, y es que las cuentas anuales ni siquiera fueron aprobadas por parte de la Junta Rectora y no fueron presentadas en el registro, y los administradores de una sociedad mercantil tienen la obligación de presentar las cuentas en el registro mercantil, en este caso. Y cuando yo llego a fecha 31 de julio, que esas cuentas ya tendría, o sea, perdón, a fecha 29 de septiembre, y cojo las cuentas, el informe de auditoría del 2010, la primera sorpresa fue que esas cuentas no habían sido aprobadas, es decir, no habían sido sometidas al órgano, a la Junta General, que es el accionista único, y que tampoco habían sido depositadas en el registro mercantil. Y la pregunta, ¿y por qué? Pues porque no se quiso hacer. Porque lo habitual, lo que hacen los administradores de las sociedades mercantiles, la mayoría de los administradores de las sociedades mercantiles, y lo que tienen la obligación de hacer, de acuerdo con la normativa mercantil, es irse al registro y presentar las cuentas en el registro mercantil. Y en este caso tampoco se hizo. Con lo cual, bueno, pues las cuentas del 2010, una contabilidad que no es aprobada y no fue aprobada en la Junta Rectora del 29 de noviembre, y unas cuentas que no fueron presentadas en el registro mercantil, pues, desde mi humilde opinión, entiendo que no son garantía de absolutamente nada. Las cuentas del 2011 han sido auditadas,
las cuentas del 2011 han sido aprobadas y las cuentas del 2011 han sido registradas en el registro mercantil y ahí están para todo aquel que quiera disponer de ellas, porque precisamente la publicación de las cuentas, el depósito en el registro mercantil, pretende que cualquier tercero que considere pueda ir al registro, obtenerlas, analizarlas y, en su caso, hacer lo que considere. En relación a la situación general de la institución, desde los diferentes puntos de vista por los que se me preguntaba, desde el punto de vista comercial, financiero, organizativo y legal, me he tomado nota, pues, bueno, desde el punto de vista comercial, yo lo primero que me encuentro son dos directores comerciales en la institución. Uno, el señor Javier Álvarez, era el responsable de las actividades comerciales, al menos eso es lo que él me traslada, y otro director comercial, un director comercial que había sido un alto cargo de la administración autonómica y que al volver a la institución también era director comercial, ¿no? Ambos tenían sueldos importantes, sueldos de director comercial. Entre ellos no hablaban, no había comunicación, debe ser, no había una buena relación, según puedo yo entender, y en el caso concretamente de Pedro Jara, pues no tenía funciones, estaba literalmente sin hacer nada, ¿no? Y en el caso de Javier Álvarez, claro, él tenía un problema, y es que él había sido administrador único de las sociedades mercantiles, y por tanto eso es una cuestión que yo hablé con él, y bueno, pues él estaba preocupado. Luego he visto su comparecencia en esta comisión de investigación y le he visto menos preocupado, pero yo en aquellas fechas, cuando hablaba con él, le veía bastante preocupado, porque él sabía, es consciente de la responsabilidad que tenía en el ejercicio de sus funciones, o la que debería haber tenido. El área comercial, yo tuve claro que es el área más importante, la relación con los clientes, la actividad comercial es la esencia de la institución. Por tanto, yo en un primer momento lo que dejé es que el equipo comercial que había, que los responsables comerciales continuasen trabajando, y el problema vino cuando estábamos, por citar un ejemplo, cuando estábamos a menos de dos o tres semanas del inicio de la feria FIAL, que fue la primera feria que yo tuve que organizar, en la que prácticamente no se había hecho ninguna contratación, y se me plantea por parte, en este caso, del director comercial, que sí ejercía de funciones de director comercial, de suspender la feria. Bueno, al final desarrollamos un plan muy específico, muy ambicioso, e hicimos aquella feria de la mejor manera que pudimos, y finalmente para los clientes la feria fue una feria satisfactoria, pero sin duda mejorable, y de hecho comenzamos automáticamente a trabajar en esa línea. No había procedimientos de trabajo en el ámbito comercial, no había política comercial, no había política de precios, no todos los clientes pagaban lo mismo, había, y además eran decisiones arbitrarias. Había clientes que contrataban unos metros y pagaban unas cantidades, y clientes que pagaban otras. Y eso puede ser normal, en el sentido de que, bueno, a más metros contratados, mejor precio, ¿no? Porque es una política comercial. No, en este caso no es así. En este caso había precios personalizados para determinados clientes, que por sí no tiene por qué ser algo malo, pero en este caso es que no respondía absolutamente a nada, respondía a cuestiones históricas, a ciertos compromisos que había, y no hay que perder de vista que ello es una institución pública y que, por tanto, los precios, que es al final lo que pagan los clientes que utilizan aquellos servicios públicos, debe ser algo conocido y debe ser algo que responda a una lógica y que evite agravios comparativos de unos clientes respecto a otro, ¿no? Una cosa que a mí me sorprendió desde el punto de vista comercial, que nada más producirse mi nombramiento, muchos clientes vinieron quisieron venir a conocerme, cosa que era normal, pero precisamente criticaban esto, criticaban que había habido una diferencia de trato, de un agravio comparativo de unas empresas respecto a otras, y que ellos habían decidido dejar de trabajar con la institución porque eso no respondía absolutamente a nada. Estamos hablando de empresas, grandes empresas de Extremadura, que asisten a las ferias en su momento que organizaba FEVAL, pero que asistían a otras ferias en Madrid, en Barcelona, en París, en Colonia, en fin, empresas que saben cómo funcionan las organizaciones feriales y que, por tanto, no entendían cómo se podía trabajar allí. En el caso, en definitiva, desde el punto de vista comercial, una situación que no era ni mucho menos razonable y que impedía
que la institución pudiese desarrollar una actividad como yo entendía que tenía que desarrollar una institución ferial, que es con una prioridad absoluta en las cuestiones comerciales. Desde el punto de vista financiero... Señor Novales, quedan menos de 5 minutos. Bien, pues voy a un resumen de las cuestiones. Desde el punto de vista financiero, he citado, había un informe de una auditoría interna, que es el informe de la auditoría interna de ATD, que, bueno, es conocido y ha sido muy comentado a lo largo de esta comisión de investigación. Las cuentas anuales del 2010, el párrafo del auditor indicaba que eran unas cuentas anuales que podían haber sufrido manipulaciones contables, y desde el punto de vista financiero, a 31 de julio, lo que había unas deudas por valor de 5.3 millones de euros en el conjunto, sumando bancos y proveedores, unas pérdidas superiores a los 2.200.000 euros y unas ventas que no llegaban a 3.200.000 euros, incorporando ya unos ingresos, todas las subvenciones y las ayudas que prestaban los entes consorciados, con lo cual entidades con fondos propios negativos a 31 de julio del 2007, perdón, del 2011, incursas en causa de disolución. Desde el punto de vista patrimonial y desde el punto de vista financiero, así es como estaba Cebal cuando yo entro como director general. Como organización, había una plantilla que tenía 48 personas, que costaba anualmente un coste en su conjunto de 2 millones de euros, y de esas 48 personas, lo llamativo es que había 9 personas que tenían sueldos superiores a los 50.000 euros. Con lo cual, bueno, pues eso es algo que era un coste económico para la institución muy elevado, y además no tenía ningún sentido que una institución pequeña, como es la institución ferial de Extremadura desde el punto de vista económico, tuviese 9 personas con sueldos superiores a 50.000 euros. Y otro detalle es que había un equipo de 4 secretarias a disposición del director general en este caso. Había un juicio pendiente con fecha 17 de octubre, había un juicio señalado en el que los representantes de los trabajadores habían demandado a la institución por incumplimiento de la norma laboral, en este caso en materia de horas extras, porque había una utilización arbitraria y excesiva, desmedida, de horas extras. Tuve que negociar con los representantes de los trabajadores para evitar ese juicio del 17 de octubre y así evitar un quebranto que probablemente hubiese sucedido económico para la institución, porque a la vista de los hechos los representantes de los trabajadores tenían razón. Bueno, y desde el punto de vista jurídico ya se ha ido comentando, desde el punto de vista de las sociedades mercantiles, que no se correspondía a ninguna lógica de funcionamiento, no había registro de contratos, no había registro de proveedores. Por dar un ejemplo, es que ni siquiera había una copia del contrato del señor Viñuel en la institución, que era el director general. Ni siquiera había. En el caso del administrador, yo lo primero que revisé es hacer una revisión jurídica de los asuntos. En el caso del señor Cerrato, que era administrador único, había un certificado por parte de la abogada de la institución, que además tenía su oficina en Madrid, cosa que carecía ningún sentido, que no carecía de sentido, pero en el caso del señor Cerrato hay un certificado en el que la letrada asesora indica su nombramiento como administrador un día, donde supuestamente había habido una junta rectora para nombrarle. Vamos a los registros de las actas de la junta rectora y ese día no había habido ninguna junta rectora. Bueno, pues el administrador del consorcio ha estado durante no sé cuántos años ejerciendo sus funciones sin que haya habido un nombramiento por parte de la junta rectora. Eso es una irregularidad muy importante. Y luego, pues, cuestiones que llaman la atención. Pues, efectivamente, en los sótanos, y se ha puesto en duda, en los sótanos de la institución existe una piscina, existe un jacuzzi y existe una pista de squash. Y eso es lo que hay allí. Hay unos edificios que no se ha hecho la declaración de obra nueva, como citaba. Hay unas 140 obras de arte en la institución que no estaban inventariadas, que no estaban registradas, que no estaban catalogadas. Se firmó un convenio de 1,5 millones de euros aproximadamente para la puesta en marcha de un centro de emprendimiento y que al finalizar el periodo ni se había puesto en marcha el centro de emprendimiento, pero sí se habían consumido aproximadamente 1,100,000 euros en gastos de funcionamiento de la institución. Había un CPD y un equipamiento tecnológico de máxima tecnología y, desde luego, en mi opinión, lo que había también son unas oficinas pues donde había un lujo excesivo en materia pues de mobiliario de los despachos de dirección,
una sala con una barra y unos sofás allí de cuero blancos muy... Señor Barrasa... Sí. Y en definitiva, yo me sorprendí mucho de todo esto. Si yo quiero decir que en toda mi carrera profesional he visto malas prácticas, pero esas deficiencias de gestión, esos incumplimientos normativos, legales, pues son las que han llevado al final a que la institución esté en un momento complicado. Y yo aquí sí que quiero finalizar diciendo que lo que hay es un fundamento, que son unas instalaciones, unos trabajadores y un apoyo por parte de los entes consorciados, que son los que van a garantizar que la institución pueda tener un futuro a medio y largo plazo. Gracias, señor Barrasa. Señor Nogales, ha concluido sobradamente el tiempo establecido para su grupo parlamentario. Muchas gracias, muchas gracias a usted, señor Barrasa. Muchas gracias, señor Barrasa. Por parte, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, Partido Socialista Regionalista, tiene la palabra el señor Bernal con tiempo máximo de 40 minutos. Gracias, señor presidente. Creo que la comparecencia o la parte de la comparecencia que ha tenido el señor Barrasa con preguntas del portavoz de Izquierda Unida ha estado en torno a los 50 minutos. Yo pido también algún tipo de flexibilidad. Concretamente han sido, señor Bernal, y para información de todos, 40 minutos con 35 segundos. Contando además con la interrupción habida y puesta en conocimiento por parte del señor portavoz. Vamos. Así que, señor Bernal, si a usted le parece, continúa con su intervención. Gracias, presidente, y buenos días, señor Barrasa. Mire, señor Barrasa, usted ha venido aquí esta mañana y nos ha echado un discurso ético-político y en su introducción ha hecho una serie de afirmaciones que espero muy fundamentadas, señor Barrasa, porque contradicen a todo aquel que ha pasado por esta comisión en estos meses dotado de una cierta autoridad de carácter técnica, y digo que sus afirmaciones contradicen, por ejemplo, lo que aquí ha dicho la prestigiosa firma Deloitte, lo que aquí ha dicho la prestigiosa firma de abogados Garrigues, o lo que aquí ha dicho el representante de la prestigiosa firma consultora ATD. Por tanto, yo confío y espero, don Enrique, que tenga fundamento todo aquello que haya dicho hoy y que vaya a decir hoy aquí. Y en segundo lugar, le comunico que sobre esa división que usted ha hecho, el discurso ético-político y las afirmaciones que ha hecho, van a ir mis preguntas, para las que le pido solamente dos cosas, don Enrique. Tenemos poco tiempo, le pido máxima concreción y máxima claridad. No me gustaría, don Enrique, que tuviéramos insinuaciones. Yo le pediría que de insinuaciones aquí no haya ninguna y que lo que hayan sean afirmaciones claras y contundentes, con nombres y apellidos, si es que usted los tiene, y si no los tiene, por favor, no haga insinuaciones como las que ha hecho al principio de su intervención y en algún momento aparecer. La primera pregunta, don Enrique, usted lo nombran director general el día 26 de septiembre de 2011. ¿Me podría decir cuál había sido sucintamente y concretamente su vida laboral hasta ese momento? Digo laboral, no digo de otro tipo. ¿Vida laboral hasta ese momento? Pues yo había desempeñado funciones, los diferentes trabajos que he tenido, pues sucintamente y con la máxima concreción y claridad, como usted me solicita. En un primer momento pasé por firmas de auditoría, por varias firmas, tenía experiencia. Yo soy licenciado en Ciencias Económicas Empresariales, Administración de Empresas, máster en Auditoría de Cuentas. Comencé trabajando en firmas de auditoría externa, pasé a ocupar puestos de responsabilidad en firmas, en este caso como auditor interno, de empresas privadas, de varias organizaciones, sectores, en este caso de la distribución farmacéutica y del transporte, y al final en esta última compañía, una compañía pública, ocupé el puesto de director financiero. A continuación trabajé con una firma de asesoramiento en materia de inversiones, y también una faceta personal que siempre me gusta destacar es que estuve también trabajando y para poner en marcha una compañía, es decir, lo que ahora se conoce como y se cita mucho como emprendimiento. Eso es de una forma resumida. No sé si quiere que entremos en algún detalle.
Perfecto, así queda claro. ¿Me puede decir cuál era su situación laboral ese día en que es nombrado director general de FEVAL, el día 26 de septiembre de 2011? ¿En qué situación laboral estaba usted en ese momento? ¿Dónde estaba trabajando? ¿En qué empresa? No, yo no tenía una relación laboral con una compañía. Actuaba es como colaborador de una firma que se denomina Splash Investment, que es una empresa que estábamos poniendo en marcha entre tres compañeros de trabajo, y luego estaba también poniendo en marcha una sociedad mercantil que se denomina Kipley Internacional, que es una startup de Internet. Eso es a lo que me dedicaba yo profesionalmente. ¿Estaba usted en paro ese día, entonces? Bueno, estaba en desempleo, sí. Correcto. Bueno, es que lo digo, don Enrique, le he hecho esta pregunta porque sigo sorprendiéndome que permita usted poner en duda la, digamos, capacidad técnica de, insisto, gabinetes tan importantes como Garrigues, como ATD, como Deloitte, o incluso poner en duda la bondad de operaciones de segregación de empresas con la creación de entidades filiales unipersonales, para las que podíamos estar poniendo ejemplos toda la mañana, desde empresas grandes hasta empresas pequeñas. Es decir, no sé si la misma afirmación la podría hacer usted, pues, por ejemplo, cuando Telefónica tomó la decisión en España de crear una serie de sociedades unipersonales, filiales unipersonales, propiedad de Telefónica. No sé si era también para ocultar fiscalmente algo o para evadir responsabilidades de algún tipo. Pero bueno, no era esa la... No, pero yo, Bernal, lo que hago es, señor Bernal, lo que hago es responder y dar mi juicio profesional, correcto, en base a una experiencia, en base a haber ocupado el puesto de responsabilidad y en base a mi criterio profesional. Correcto, Enrique, yo lo entiendo perfectamente. Estoy poniendo en tela de juicio a nadie. Yo no estoy poniendo en tela de juicio a nadie. No, pero ha contradecido, en definitiva, todas aquellas afirmaciones que han, de los que han pasado por aquí, que decían justo lo contrario de lo que usted ha venido diciendo esta mañana. Por tanto, digamos que sí que se manifiesta con una autoridad superior a la hora de poder emitir una serie de juicios de valor en contra de Garrigues, en contra de ATD, en contra de Deloitte y en contra de la experiencia de cientos de miles de empresas de nuestro país que están haciendo precisamente esas prácticas. En todo caso, don Enrique, no, pero la pregunta es que quiero matizar esta cuestión porque es una cuestión muy concreta. Yo quiero Don Enrique, mire, al final de la intervención va a tener tiempo para matizar todo lo que usted quiera. Con lo cual, como le he dicho antes, tengo muy poco tiempo, permítame que siga con algunas. Sí, pero yo le pido, por favor, al igual que usted me pida mi claridad, es que se atenga a lo que yo he dicho en esa intervención, porque usted está haciendo unos juicios de valor, y está juzgando, García, por favor, y está juzgando unas intenciones, en lo que yo digo, y yo estoy encantado de poder discutir con usted acerca de cuál es mi opinión sobre los asuntos, pero lo que yo no puedo admitir es que usted quiera limitar mi capacidad de opinión sobre los asuntos. Don Enrique, mire, yo no limito ninguna capacidad de opinión. Bien. Usted al final de su comparecencia va a tener 10 minutos para decir todo aquello que usted quiera decir, igual que ha tenido 15 minutos, que no los ha agotado, para decir todo lo que quiera decir. Pero ahora estamos en mi tiempo y, por tanto, permítame que sea yo quien pregunte y quien haga las consideraciones y valoraciones que considere oportuno. Y, por tanto, si usted no está de acuerdo con esas consideraciones o valoraciones, o me las contesta si yo se las pregunto, o las hace usted al final cuando le toca a usted. Por tanto, por favor, no consuma mi tiempo, porque mi tiempo es tremendamente limitado en esta comisión. Don Enrique, ¿quién le traspasa los poderes cuando usted llega el día 27 de septiembre a FEVAL? En aquel momento se había adoptado la decisión en la Junta Rectora anterior de que, con carácter interino, el presidente de la Junta Rectora, en este caso era el señor alcalde don Benito Marino Gallego, ocupase interinamente las funciones, asumiese las funciones propias del director general, y en el caso de las sociedades mercantiles se había nombrado también durante ese periodo de tiempo, teniendo en cuenta que el señor Viñuela estaba y el señor Villa estaban con un expediente abiertos por la Junta Rectora, se había tomado la decisión y apartado de sus funciones de nombrar al señor José Miguel Sánchez Galán como administrador único. Pues sería, quiero recordar de memoria, y habrá que remitirse a las actas, pero desde el día 4 de agosto aproximadamente hasta el día 26 de septiembre
en la que estas personas que citaba han ocupado esas funciones que he indicado. Le traspasa los poderes don Mariano Gallego, que a su vez, y desmiéntame si no es así, no había recibido traspaso de poderes de ningún tipo, porque se había tomado la decisión de no recibir traspaso de poderes de la anterior dirección de Cebal por parte de don Mariano Gallego, con lo cual don Mariano Gallego le traspasa a usted unos poderes con una información que no sabemos de dónde había sido recabada. Don Enrique, ha hecho usted dos preguntas en su intervención que a mí me ha preocupado y me preocupa mucho. Dice, ¿se podía haber evitado lo que ha sucedido en Cebal? Se la voy a responder yo, don Enrique. Sí, se podría haber evitado. Si ustedes no hubieran montado un escándalo sobre el humo para el aprovechamiento político de Cebal, para subvertir la limpieza democrática en esta región, se podría haber evitado. El problema es que ustedes quisieron utilizar Cebal de la manera que utilizaron. Pero la pregunta es que le voy a hacer es muy concreta, don Enrique. Y es así que me ha preocupado. Dice, ¿dónde está el dinero? ¿Qué dinero, don Enrique? ¿De qué dinero habla? Conteste, por favor. Respecto a... Claro, usted ha formulado una pregunta y también ha hecho una serie de consideraciones, ¿no? Es decir, en cuanto a mis afirmaciones. ¿Qué es lo que ha pasado en Cebal? Yo creo que no es preciso reiterar lo que ha pasado en Cebal. Pero si hace falta, lo reiteramos, porque si usted considera que es humo, si usted considera que es humo, que se fraccionen contratos de la administración pública, si usted considera que es humo, y eso está en la sentencia de un tribunal de justicia, eso ha quedado probado por un tribunal laboral, don Enrique, y no por un tribunal penal ni por un tribunal mercantil. ¿Pero y qué usted no le da validez a lo que determina un tribunal laboral? ¿No le parece un tribunal...? No, don Enrique. ¿Ah, no? Usted debería saber, dado ese currículum amplio que tiene, debería saber que los tribunales laborales enjuician única y exclusivamente en materia laboral. No entran para nada en cuestiones de carácter mercantil y mucho menos en cuestiones de carácter penal. Por tanto, el inferir de una sentencia laboral una infracción de carácter mercantil o de carácter penal es simple y llanamente, don Enrique, mentir. Y ustedes han mentido mucho con este tema. Por favor, no siga por ahí. No, mire, yo no miento, señor Bernal. Y lo que usted acaba de decir ahora mismo no es cierto. Bien. No es cierto y no es preciso. Y usted es un buen conocedor de las materias laborales, dada su trayectoria profesional, como la mía. Los hechos que se han utilizado como base para despedir al señor Viñuela, para despedir al señor Cerrato y para despedir al señor Villa, los hechos sí han quedado probados. Y como consecuencia de esos hechos probados, los anteriores directivos de la institución han podido ser despedidos de una forma procedente y, por tanto, sin tener que indemnizarles. Los hechos han quedado probados. Los ha probado un tribunal laboral. Y ahora veremos, en el caso del procedimiento penal, si esos mismos hechos que ya han quedado probados son susceptibles o han sido elementos que puedan constituir un delito o no. Pero si a usted le parece que es humo, lo que ya de por sí las tres sentencias establecen, pues explíqueselo usted a los extremeños. Si a usted le parece que es humo que en una institución ferial haya 140 obras de arte, si a usted le parece que es humo que en una institución ferial, y eso es cierto, yo le invito a que usted lo visite, si no lo cree, se construya una piscina, se construya un jacuzzi, se construya una pista de squash, si a usted eso le parece que es humo, pues es su criterio. Si a usted le parece que es humo que la Junta de Extremadura invierta en Cebal 1,5 millones de euros para poner en marcha un centro de emprendimiento, para poner en marcha esas empresas y crear empleo, que es lo que entiendo que a usted le preocupa, y que ese dinero se consuma y que ni se ponga en marcha el centro de emprendimiento, que no haya empresas, que no haya actividad, y que ese dinero se use para contratar servicios
incumpliendo la ley de contrato del sector público, si a usted eso le parece que es humo, es usted el que lo tiene que explicar, no soy yo. Yo no estoy juzgando a nadie, yo estoy estableciendo hechos ciertos. Y todo lo que yo he dicho en esta mesa, señor Bernal, es absolutamente cierto. El dinero, don Enrique. Usted ha dicho que ¿dónde está el dinero? ¿Qué dinero, don Enrique? Vamos a ver. Cuando se monta una estructura societaria, cuando se incumple de forma continua y permanente la ley de contratos del sector público, cuando se incumple y no se ejerce el control político sobre una institución, cuando se deja una institución pública en manos de unos señores como administradores, porque se les permite que hagan de su capa un sayo, y es así, en esos puestos de administradores de las sociedades, cuando se permite o no se controla que una institución pública invierta más de 8 millones de euros, más de 8 millones de euros en equipamiento tecnológico que no se usa, cuando se permite que una institución pública compre mobiliario, y eso también es un hecho cierto, y esté almacenado en una... Señores diputados, les ruego que escuchen al interviniente. ¿Puede usted continuar, sí, señor Barrasa, y contesta la pregunta que le... Cuando todo esto sucede, y eso sí que es una opinión personal, pero no solamente es mía, sino es la que está en la calle, sucede por algo. Porque ese cúmulo de incumplimientos, esa falta de rigor, esa falta de control, persigue una finalidad. Y mi opinión es que en todo lo que ha estado sucediendo en FEVAL y esa falta de control, alguien se ha tenido que beneficiar. Y ese es mi criterio, porque las cosas no suceden porque sí. Y entiendo que eso debe ser la preocupación de quienes representan el interés de los ciudadanos. Los 5 millones de euros de pérdidas de la institución están ahí. Eso no es mentira, eso no es humo. Las dos sociedades mercantiles incursas en causa de disolución y, por tanto, el peligro para todos los trabajadores de la institución, señor Bernal, eso tampoco es humo. Eso tampoco es humo. Son hechos concretos. Supongo que entonces ese era el dinero, ¿no? Es decir, ¿dónde está el dinero? Hace usted afirmación genérica, no una serie de hipótesis, una serie de afirmaciones, por cierto, no ciertas, don Enrique. Le voy a hacer una pregunta concreta. ¿Cuál era la situación del saldo de deudores y acreedores a 31 de agosto en la institución FEVAL? De acuerdo con la certificación que se emite por parte de FEVAL a petición de la Junta de Extremadura y que nosotros, desde mi grupo parlamentario, vamos a solicitar. Para que nos entienda todo el mundo que nos pueda ver y que nos pueda escuchar y que nos pueda leer. ¿Cuánto debía FEVAL a 31 de agosto de 2011 y cuánto le debían a FEVAL? Porque eso, don Enrique, es lo que entiende la gente de mi pueblo y la gente que nos puede estar y escuchar en su intervención. ¿Cuánto debía y cuánto le debían a 31 de agosto? Bueno, yo a 31 de agosto, yo no tengo los estados financieros, yo los tengo a 31 de julio, porque hicimos ahí un... Dígamelo. Entonces, hablando de datos concretos, la deuda, la citaba antes, eran aproximadamente 5.3 millones de euros de deuda con bancos y con proveedores. El saldo de clientes, es decir, los derechos de cobros que tenía pendientes sobre los clientes, que esto es una cuestión que, si quiere, también me puedo detener, era... Bueno, me preguntan que cuánto le deben a FEVAL. ¿Cuánto? Los clientes también deben a FEVAL. Sí, creo claro. Recordar de memoria, voy a, si me permiten, que revise los estados financieros. El saldo de clientes estaba en 694.000 euros, según las cuentas auditadas por Deloitte, una entidad que coincidimos ambos en el prestigio y en la profesionalidad que tiene, y había, creo recordar, que
que unos a 31 de julio unos saldos pendientes con las de los propios entes consorciados, de todos ellos, pero que era normal porque lo que hacían todos era pagar a final de año, pero a 31 de julio estábamos en unos créditos con las administraciones públicas de 448.000 euros. Es decir, 694.000 euros de clientes más 448.000 euros con las administraciones públicas. Eso es lo que figura la contabilidad de la institución, no a 31 de agosto, no a mes de noviembre, sino a 31 de julio, con lo cual contabilidad elaborada por el anterior equipo y auditada, en este caso también por la entidad Deloitte. Gracias, don Enrique. Yo le aporto la información que tengo, que espero coincida con la que mi grupo parlamentario va a solicitar formalmente al final de la reunión de hoy. Sí. Y que dice que al 31 de agosto, tan solo un mes después, las deudas que tenía la entidad Feval estaban en 3,1 millones de euros, 2.400.000 con entidades financieras, de las cuales 1.500.000 era a largo plazo y 900.000 euros en pólizas, que también debía a proveedores 700.000 euros en números redondos, por tanto sumaba 3.100.000, pero que Feval en ese momento tenía disponible en cuentas corrientes 1.300.000 euros, que tenía pendiente de cobro por parte de subvenciones, encomiendas de gestión, etcétera, etcétera, más de 1.000.000 euros, que tenía pendientes de cobro de otros, entre los cuales estaba el Ayuntamiento de Don Benito, que debía 700.000 euros a la institución Feval, y que tenía otros pendientes de cobro por parte de clientes. Todo el activo en ese momento de saldo superaba los 3.500.000 de euros frente a 3.100.000 de deuda que tenía Feval. Por tanto, mire, ahora podremos hablar de balances, cuentas de resultados, pero le puedo afirmar que cualquiera de los que estamos aquí presentes, si nos dicen que a Feval en ese momento, cuando ustedes llegan, se les deben 3.500.000 y Feval debe 3.100.000, si pregunta a cualquiera de los que aquí estamos, ninguno le va a dar la razón en esa afirmación tan tremenda que usted ha hecho de que Feval estaba quebrado. No es verdad que Feval estuviera quebrado. Nosotros vamos a pedir no solamente el informe al 31 de agosto del año pasado, vamos a pedir un informe de situación económica actual de Feval, porque muy probablemente Feval hoy esté quebrado por la actuación que ha tenido su gobierno y, entre otros, usted durante los 4 meses que estuvo al frente de Feval. Sigo con mis preguntas, don Enrique. Le voy a preguntar por una serie de actuaciones que tienen ustedes, que tiene usted personalmente como máximo responsable de Feval cuando toma posesión de Feval. Porque sobre la base de la naturaleza de las actuaciones que usted toma, podremos analizar o calibrar mejor la naturaleza de los problemas que usted se encuentra cuando llega allí. Por cierto, actuaciones que usted toma, que ahora nos hemos enterado todos, que son actuaciones todas de carácter político, por la primera afirmación que hizo en su primera intervención. Todas las decisiones que se han tomado en Feval en el pasado son de carácter político, por tanto, también de carácter político todas las decisiones que usted tomó durante los 4 meses que fue director general de Feval. Usted despide a todo el equipo directivo anterior, al director, al subdirector general, despide también a personas que no son del equipo directivo, director de administración, y sigue despidiendo a gente. ¿Sabe usted quién es don Miguel Ángel Romero, don Enrique? Sí. Sí. Un periodista despedido el día 18 de octubre por usted, que le costó a la institución Feval 65.000 euros ese despido. ¿Sabe usted quién es don Francisco Gálvez, don Enrique? Sí. Un comercial que también fue despedido el día 18 de octubre, que le costó ese despido a la institución ferial 25.000 euros. ¿Sabe usted quién es don Ángel Arroba, don Enrique? Sí. Un trabajador de Feval que lo despidió usted al día siguiente, día 19, que entre indemnización y salarios de tramitación le tendrían que haber pagado 50.000 euros, que posteriormente fue readmitido y, por tanto, no tuvieron que pagarle
la indemnización, sí los salarios de tramitación. ¿Sabe usted quién es doña Mónica Méndez, don Enrique? Sí, sí. Una letrada que también fue modificada, que se le modificó sustancialmente sus condiciones de trabajo y que el día 28 de noviembre salió de la institución ferial Cebal con 12.000 euros de indemnización de momento, porque tiene recurrida, mejor dicho, tiene demandado a Cebal pidiendo una indemnización superior. ¿Sabe quién es don Pedro Jara, don Enrique? Sí, sí. El anterior director comercial de Cebal, que el día 7 de noviembre fue despedido con una indemnización de 35.000 euros que le costó a la institución ferial. Por cierto, ha dicho usted antes que no tenía cometido ni responsabilidad ninguna, según ha dicho el señor Jara, desde que volvió cuando estaban ustedes ya al frente de Cebal. No le dieron ningún tipo de responsabilidad y lo dejaron mano sobre mano sin actividad de ningún tipo. ¿Sabe usted quién es don Javier Álvarez, don Enrique? Sí, sí, le he citado yo, sí. El día 8 de noviembre fue despedido este señor y la institución ferial Cebal tuvo que pagar más de 100.000 euros entre indemnizaciones y salarios de tramitación. ¿Sabe quién es doña Ana Escobar? Sí. El día 16 de noviembre... Conozco a todos los trabajadores fue despedida, de la institución. Doña Ana Escobar, el día 16 de noviembre, fue despedida con un coste para la institución de 116.000 euros. Don Enrique, eso suma 10 despidos en su etapa, en esos 4 meses, suma un despido por semana. La pregunta... ¿Se elaboró algún plan de reordenación de plantilla, y si es así lo vamos a pedir desde mi grupo parlamentario, que sustentara todos estos despidos? ¿Elaboraron ustedes en sus 4 meses, tenía usted a disposición suya un plan de reestructuración de la plantilla que motivara esta cantidad de despidos o no? La respuesta es sí, y además... es que los despidos, el informe en materia de los ajustes, y porque además de esos despidos que usted cita hubo incorporaciones y además hubo además hubo también reorganización de funciones y además hubo también racionalización de salarios. La institución Cebal, cuando yo tomo posesión del puesto de director general, como citaba antes, tenía un coste laboral que era insoportable para su nivel de ingresos. Y por tanto, pues hay que tomar decisiones, en este caso, para tratar de racionalizar el coste laboral. Y hicimos efectivamente un informe que presenté yo personalmente en la propia Junta Rectora, en la que hay unos ahorros concretos, porque esos despidos que usted cita también conllevan ahorros en la parte de ahorro de coste de personal. Como usted sabe, usted da por hecho. Imagino que tendrá muy buena información, que va a haber que pagar una serie de indemnizaciones cuando todavía esos procedimientos no están finalizados, otros sí, pero otros no. Y en todo caso, los ahorros previstos eran suficientes y eran necesarios para poder seguir y continuar desarrollando la labor de la institución. Hay una cuestión, porque a mí... precisamente en esa concreción y claridad me gustaría decir, porque usted antes ha hecho una afirmación que no coincide en relación a la situación económica y patrimonial de Cebal con lo que dice el propio auditor de cuenta. Yo les creo que sería interesante que pidiesen el informe de auditoría de Deloitte a 31 de julio, pero que fue lo que a mí me motivó para hacer determinados ajustes en materia de personal. Don Enrique, no volvamos atrás con ese tema. No, pues si es en relación a este punto. Es que es en relación a este punto, las decisiones se adoptan por algo. Claro. Y el algo por el que yo adopto las decisiones es con un informe del auditor que dice claramente que existe un desequilibrio financiero a corto plazo y que la continuidad de las actividades de la institución dependerá de las aportaciones y apoyos financieros que pueda recibir de los miembros del consorcio y de las ayudas, subvenciones que pueda obtener de otras administraciones públicas. Es decir, que la situación de la institución estaba a fecha 31 de julio, y lo dice Deloitte, no lo digo yo, lo dice Deloitte, en una posición de
falta de viabilidad económico y financiera. Y una de las decisiones para poder afrontar el futuro económico y corregir el desequilibrio económico era necesidad de hacer un ajuste en materia de personal. Se hizo ese primer ajuste, pero también le digo que la situación de la institución con posterioridad no evolucionó de una forma positiva y que probablemente, y así se hizo con posterioridad, haya que continuar reduciendo la estructura de funcionamiento de la institución. Simple y llanamente, bueno, porque los ingresos no son suficientes. Don Enrique, gracias por esto. En todo caso, ha quedado usted patente que son, según usted, criterios empresariales los que determinaron tomar esta serie de decisiones. Bueno, parece que estos fueron empresariales, que no fueron políticos. O sea que no todas las decisiones que se adoptan, que se han adoptado en Cebal, eran de carácter político. Estos, al parecer, eran de carácter empresarial. En todo caso, don Enrique, no deja de ser sorprendente, porque ante una institución que usted manifiesta y dice, y usted es quien lo dice, no lo dice ningún auditor, que esté en quiebra, la broma le costó 425.000 euros, que sabe usted quién lo pagó, don Enrique, todos y cada uno de los extremeños. Usted pagó su alícuota, parte que le tocó como extremeño en esta bromita que usted puso en marcha. 425.000 euros pagados por los extremeños por una decisión supuestamente empresarial que yo afirmo, con el mismo derecho que usted afirmó antes, que había decisiones de carácter político, que yo afirmo que fueron tomadas con criterios de carácter político, pagaron los extremeños 425.000 euros. Y me va a perdonar y me va a permitir, don Enrique, porque cuando uno viene lanzando mensajes de ética, tiene que estar como muy sustentado y sustanciado. Y desde luego no se pueden lanzar mensajes de ética cuando se ha puesto en marcha una purga política al mejor estilo bolchevique, en el que usted tomó parte, don Enrique, con el máximo de los respetos, como comisario político en esa checa liquidadora de la plantilla de FEMA. Paralelamente, don Enrique, son sus valoraciones políticas y, por tanto, sí, yo las respeto. Valoraciones políticas, evidentemente que sí, yo no me escondo, don Enrique, yo no me escondo detrás de decisiones de carácter técnico para hacer apreciaciones de carácter político. Esta es una apreciación y una afirmación política que hace mi grupo parlamentario. Paralelamente, usted contrata personas, está despidiendo porque sobra plantilla y está contratando. Contrata a don Óscar Mauri, contrata a don Luis San José, contrata a don Santiago Merino, se le contrata a usted. ¿Me puede decir, don Enrique, qué criterios de selección se manejaron para contratar a estas personas y si se respetaron aquellos criterios que ustedes tanto denunciaron de opacidad? ¿Se respetó el criterio de información, de publicidad, de mérito, de capacidad a la hora de contratar a estas personas que, mientras ustedes pedían con 425.000 euros de todos los extremeños, contratada a otras personas? ¿Qué criterios manejaron, don Enrique? Pues mire, respecto al letrado asesor que usted citaba, la compañía Cebal, en este caso, mantenía contratos de asesoramiento legal con dos despachos de abogados. Lo que hicimos fue, en aras de una racionalización de gastos, redujimos y suprimimos esos contratos que había con asesores externos e internalizamos los servicios de asesoría jurídica, como ya estaban también con la letrada asesora, doña Mónica Méndez, que cobraba, ¿no?, y estaba trabajando en Madrid. Con lo cual, la institución, desde el punto de vista jurídico, lo que hizo con esa decisión fue ahorrarse dinero y además tener un servicio que se ajustaba a las necesidades que en ese momento se tenían, teniendo en cuenta la estructura compleja jurídica que se había creado y la maraña que se había ido creando por parte del anterior equipo. En relación al director comercial, en relación a don Luis San José, yo lo que hice fue un procedimiento de selección, evidentemente una persona directiva que tuviera experiencia en el desarrollo de actividades que fuesen complementarias con la institución, y donde había dos directores generales pasó a haber un director general. Y por tanto, evidentemente, para la institución eso a largo plazo es más económico y es más rentable, si es cierto, pero eso le pasa a Cebal y le pasa a cualquier institución y a cualquier empresa, que para poder
hacer una reestructuración, pues no queda más remedio, en algunos casos, no queda más remedio que asumir los costes indemnizatorios. Le quiero decir, en ese sentido, una cuestión, y lo que hay que medir son los costes y lo que hay que medir son los ahorros previstos. Y por tanto, yo lo que le invito es a que haga ese estudio, a que analice cuál es el periodo de amortización y vea esos costes previstos realmente cuánto coste es a medio y largo plazo para la institución. La institución, a partir de los ajustes de personal que se hicieron el 29 de septiembre, tendría un ahorro de personal anual del entorno de los 400.000 euros. Con lo cual, en un año, y no llega a un año y medio, los ahorros hubiesen sido iguales a los costes. Con lo cual, eso es una buena decisión desde el punto de vista empresarial. Y mire usted, se puede ser político y al mismo tiempo tomar decisiones acertadas desde el punto de vista empresarial. Aclaro, no es incompatible una cosa con la otra. Totalmente de acuerdo, don Enrique. Eso me gusta escucharlo a usted, pero esa decisión política, digamos que rigurosa bajo un punto de vista empresarial, no tienen ustedes desde el Partido Popular exclusivamente ese marchamo. También le puedo asegurar que en el Partido Socialista sabemos tomar decisiones de carácter político rigurosamente adaptadas a las necesidades. 5 minutos, señor Bernal. Don Enrique, usted también, paralelamente a toda esa tanda de despidos, por cierto, dice, se ahorra plantilla, se ahorra capítulo 1. Claro, ¿cómo se van a ahorrar si despidió el 25% de la plantilla de FEBAL en los 4 meses donde usted estuvo gobernando FEBAL? Toma la decisión de poner en marcha un nuevo organigrama de dirección donde nombra a personas como don Javier Gijón, director general adjunto, nuevo director general adjunto, don Israel Garrido, nuevo director financiero, don Tomás Cocaña, responsable comercial de FEBAL. Por cierto, don Enrique también, digo también por cierto, las cabezas visibles de la trama laboral que generaron todo el lío laboral dentro de FEBAL. Los premia usted con el premio de incluirlos en el comité de dirección, subiéndole el sueldo. Aquí no había ahorro de ningún tipo, aquí lo que había era incremento del sueldo. Nombra también a don Santiago Merino, miembro de directivo de FEBAL, ex concejal del Ayuntamiento de Don Benito, y al resto, digo al resto de la trama política, no tenía usted que nombrarlos nada porque ya estaban todos colocados en el gobierno de esta región. ¿Me puede usted decir, porque nos queda solamente 5 minutos, me queda una cantidad de preguntas que gestión comercial, don Enrique, ¿qué ferias se organizaron durante su mandato? Pues las que estaban planificadas por parte del anterior equipo, que fueron FIAL en el mes de noviembre, Agroexpo en el mes de enero y FIO fue en el mes de marzo, que estaba yo ya en funciones, como director en funciones. Correcto. De Forosur no sabemos nada, de Naturaleza, Caza y Pesca no sabemos nada, FICOM pasó a ser feria a unas jornadas, Nuevas Tecnologías, Enter, nunca más se supo, Vitalex, nunca más se supo. Es decir, don Enrique, usted la gestión comercial que hace es que cuando llega allí se encuentra montadas 2 ferias y lo que deja en vía muerta es el resto de la programación que venía de ahí para atrás. Eso en una empresa, según usted, quebrada y que necesitaría, supongo yo, yo no entiendo mucho de empresas, pero supongo yo que necesitaría pues incrementar una actividad comercial o al menos mantener la actividad empresarial que venía manteniendo. Y usted lo que hace es dejarlo en vía muerta, digo, a la luz de los resultados. Esto no es una afirmación teórica, esto es una afirmación práctica que le hago. Forosur no se organiza, Naturaleza, Caza y Pesca no se organiza, FICON se transforma en unas jornaditas, Nuevas Tecnologías, Enter, nunca más se sabe, Vitales, nunca más se sabe. Pero, señor Bernal, lo que usted dice no es cierto. Ah, ¿no? Perdón, no es cierto. No se ajusta. Se hicieron no las se ajusta ferias. Las ferias estaban planificadas por parte del anterior equipo de dirección que presentara el calendario de ferias, en este caso a la Dirección General de Comercio, que es quien tiene competencias en esa materia. Hay que ir una a una para explicar lo que sucede, porque, claro, se hace una mezcla y al final las cosas se traslada una imagen que no es la real. Mire, en el caso de Forosur,
en el caso de Forosur, es una feria que es una contratación que hace... A ver, don Enrique... No, yo... Presidente, claro. A ver, yo es que, de verdad, estoy encantado de escucharlo, don Enrique. Si tuviéramos media hora más, yo le agradecería muchísimo que nos contara esto. Pero el problema es que el presidente me ha limitado, creo que ya, a 3 minutos, que es lo que me debe quedar. Entonces yo simplemente, yo quiero explicar, yo simplemente digo que entonces lo que usted ha dicho, y me quedo ahí y no consumo más tiempo, que lo que usted ha dicho en relación con las ferias no es cierto. Bien, correcto, yo eso se lo admito, pero lo que sí que digo es que... no se hicieron, es decir, no se ha vuelto a saber más de esa feria. En todo caso, usted discrepa y está en su pleno derecho de discrepar. Mire, yo ya no le puedo prácticamente preguntar, le voy a hacer una pregunta casi que en bloque, sobre todo porque usted ha hecho una serie de afirmaciones hoy en su intervención que faltan a la verdad, don Enrique. Vamos a ver, dice, no hay un... no está catalogado. No hay una catalogación de patrimonio de Cebal y ha citado una serie de ejemplos y tal, y habla de una serie de obras de arte que dice que ni siquiera están catalogadas. Lo dijo usted también ante la policía, ¿eh?, en su declaración. Pues yo no sé, don Enrique, si que usted no conoce la catalogación de esas obras de arte, pero yo le puedo decir que están catalogadas, que están catalogadas en el año 2008 en 259.000 euros, en el año, perdón, 7 en 259.000, 8 en 303.000, 9 en 317.000, y todo esto, obra en poder de la Junta de Extremadura, lo puede usted consultar, está allí, y se ha ido enviando año tras año, con la relación de obras de arte, una por una, con su precio de adquisición, con todo, absolutamente todo. Y en Cebal, usted se tenía que haber encontrado el catálogo, el archivo con todo el catálogo de esas obras de arte, que por cierto, no eran ningún lujo, ¿eh?, respondían plenamente a una de las actividades a las que se dedicaba Cebal, y era adquirir ese fondo que usted perfectamente sabe, igual que yo, que cualquier entidad que se dedica a hacer obras, ferias de arte, tiene esa actividad de adquisición y puesta en valor de esas obras que adquiere Cebal. También me gustaría que quedara muy claro que ese famoso convenio que usted también hoy ha hablado aquí, que se firma con la Junta de Extremadura, de 1.300.000 euros, no se ejecuta, no se justifica. Mire, don Enrique, el 30 de septiembre... Por favor, vaya terminando, señor. Voy terminando, presidente. El 30 de septiembre de 2009 se justifica la primera fase, el 30 del 9, la primera, el 24 de junio del 2010 la segunda fase, el 12 de julio de 2011 la tercera fase, y se justifica actividad y gasto por un total de 1.177.472,88 euros. Es decir, no se justifica el 1.300.000, pero es que tampoco se había cobrado el 1.300.000. Por tanto, ahí tampoco busque usted, dónde está el dinero, porque el dinero está gastado y bien gastado en Cebal. Por cierto, también, don Enrique, cuando usted puso en duda la decisión de la reforma y modificación del centro de proceso de datos, diciendo que era un gasto inútil, que no lo entendía, pregúntele usted al consejero señor de Sanidad. Bernal, vaya, ya termino, finalizando, por ya favor. Termino, presidente. Pregúntele usted al consejero de Sanidad por qué ha vendido a bombo y platillo esa modificación del centro de proceso de datos para el centro de respaldo, al que usted criticó tanto como un derroche, uno más de los muchos que se pusieron. Gracias, señor Bernal. A continuación, y por parte del Grupo Parlamentario Popular, Partido Popular de Extremadura Unida, señor Ramírez tiene la palabra por tiempo máximo de 40 minutos. Muchas gracias, presidente. Buenos días, don Enrique. Quiero darle la bienvenida a esta comisión. Luego, por favor, los señores diputados guarden silencio si acaso van a abandonar la sala. Como le decía, quiero darle la bienvenida a esta comisión en nombre de mi grupo parlamentario, y ya le adelanto que las preguntas que le haremos podrá usted contestar lo que quiera. A ver si resulta que ahora un grupo parlamentario no respeta la libertad de opinión de los comparecientes solamente de forma sectaria cuando que comparece son los suyos. A nosotros eso no nos preocupa. Aquí se puede opinar libremente, sea del partido que sea, porque aquí lo que interesa es saber la verdad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Nosotros no intentamos tapar a nadie ni matar al mensajero. Eso que quede claro. Hablaba usted de responsabilidad política al principio de su intervención. Estoy de acuerdo. Creo que la responsabilidad política
es un concepto que se ha deteriorado desde que ya se inventó hace más de 200 años en Inglaterra. Yo creo que no tiene nada que ver aquel originario concepto de responsabilidad política con lo que hoy en día se entiende por tal. Es objeto de esta comisión, aunque a usted no se lo haya parecido en su intervención, ¿qué ha sucedido en FEVAL? ¿Qué es lo que se ha hecho con el dinero público de FEVAL? Aquí no se va a juzgar su actuación en FEVAL cuando fue director general, porque entre otras cosas, cuando usted era director general de FEVAL, la Fiscalía no abrió unas diligencias de investigación contra ustedes, sino que fueron contra los anteriores. Pero bueno, ya habrá visto usted que los grupos parlamentarios no están en toda la colaboración que los extremeños desean para que esclarezca qué es lo que ha sucedido en FEVAL, y quieren juzgarle por su actuación cuando no es objeto de esta comisión de investigación. Ya se lo adelanto porque nuestro grupo parlamentario lo ha tenido claro desde el primer día y más lo tiene claro hoy, si cabe. Pero claro, hablábamos del concepto de responsabilidad. Pues claro, es que la responsabilidad también es muy subjetiva. Fíjese usted, a pesar de lo que usted le ha tocado vivir hoy aquí con algún grupo parlamentario, yo entiendo que, fíjese, que vamos a pensar del concepto que tienen algunos grupos de responsabilidad cuando una propia ministra del gobierno del Reino de España dijo que el dinero público no es de nadie. Pues claro, pues así creo que nos va. Imagínese el concepto de responsabilidad, imagínese, aquí estamos presentes todos los miembros de la comisión y abandona el grupo parlamentario de la oposición esta comisión. Fíjese el concepto tan clarísimo que tienen de responsabilidad. Ha tenido que escuchar usted hoy aquí afirmaciones como comparar a Telefónica con FEVAL. Eso ya es lo último que yo me esperaba en esta comisión. Se lo digo de verdad, don Enrique, porque es que Telefónica es una empresa privada y por lo tanto sus accionistas serán dueños de esa empresa. Pero es que resulta que FEVAL está participada por el dinero de todos los extremeños y no podemos comparar el dinero público de todos los extremeños con el dinero privado, que cada uno puede hacer lo que le venga en gana. Pero eso no es el concepto de responsabilidad política, que es el que aquí estamos tratando de dilucidar. Mire, mi primera pregunta es muy sencilla, va encaminada por una sorpresa que me llevé también ayer en prensa, a cuenta también de este concepto de responsabilidad. Ayer amanecíamos con una noticia de que el señor general de la institución, el señor Viñuela, el subdirector, el señor Villa y el administrador del consorcio, que por cierto están imputados por presunta comisión de delitos penales graves ante un juzgado de Don Benito, ante un juzgado de instrucción, pues nos desayunamos con una noticia muy curiosa, que decían que habían instado una demanda ante el juzgado de lo social, un juez, al fin y al cabo, eso que otro grupo parlamentario desprecia, nosotros no despreciamos la evaluación de ningún juez, porque para nosotros todos los jueces son iguales, le decía que el señor director general de la institución, el subdirector y el administrador del consorcio interpusieron una demanda reclamando horas extraordinarias a la institución. Fíjese usted la paradoja, un señor que cobraba 85.000 euros del dinero de todos los extremeños, un señor que ha sido despedido por hecho objetivo probado por un tribunal que dice que ha cometido irregularidades y que motivan que ese despido sea procedente, ahora tiene la cara dura de pedirle a todos los extremeños que le abonemos en concepto de horas extras la cantidad que él determine en su demanda. Entonces, claro, la primera pregunta que nuestro grupo parlamentario le surge, vamos a ver, usted como director general, cuando ostentaba ese cargo en FEVAL, ¿ha cobrado por horas extraordinarias? En ningún momento. Y no solamente no he cobrado por horas extraordinarias, sino que mi retribución como director general de FEVAL era aproximadamente un 25% más baja que la que tenía el anterior director. En un puesto de director general uno asume las condiciones cuando se le plantean y evidentemente una institución ferial que desarrolla ferias muchas veces coincidiendo con los fines de semana, una institución ferial que desarrollaba seis ferias en todo un año, pues hombre, no tiene ningún sentido y es una tomadura de pelo, y me parece que yo nunca lo hubiese hecho, reclamar a la institución que me paguen las horas extraordinarias. Pero bueno, es decir, eso ya forma parte de la moral de cada uno, y aquí lo que estamos haciendo es evaluar hechos, pero eso no es lo más grave. Yo creo que eso al final es una anécdota que puede indicar pues la personalidad y los principios y los valores de que lo hace, pero no es lo más relevante. Yo confío en que al final la legislación y el sentido común coincidan y que no haya que pagar ni un euro a nadie, en este caso un directivo, por esas supuestas horas extraordinarias.
Y nosotros también lo esperamos, señor Barrasa, nosotros también lo esperamos, porque ya hasta ahí podía llegar la broma que a los extremeños también nos afectara a nuestro bolsillo por horas extraordinarias de un señor que cobraba 85.000 euros anuales de todos los extremeños y que para más inri ahora está imputado en un procedimiento penal. Mire, hablábamos de la auditoría de ATD. Usted, al parecer, conoce esa auditoría que entró el informe definitivo de esa auditoría de gestión. Si no recuerdo mal, en esta comisión se ha quedado acreditado que entró en FEVAL en agosto de 2011. Y usted, si no recuerdo mal, creo que tomó posesión de su cargo en septiembre. Supongo que conocerá esa auditoría de gestión de ATD. Sí, sí, la conozco. Bien, ¿usted cree que esta auditoría de gestión de ATD se ajusta a la realidad de FEVAL cuando usted tomó posesión de su cargo como director general de la institución? Hombre, esa auditoría lo que hace es recoger el funcionamiento que había en el momento en el que se realizó la auditoría y sobre las pruebas que se hizo en la auditoría. Es decir, al final esa auditoría no refleja mi gestión. Esa auditoría refleja la gestión que se hizo en el periodo que se auditó. Y francamente, he visto pocos informes de auditoría interna que contengan esa cantidad de incumplimientos, de debilidades de control interno, como este informe al que usted se refería de ATD. Y ese informe se hizo sobre la institución previo al proceso de separación de la actividad mediante las dos sociedades mercantiles. Yo estoy convencido y he tenido oportunidad de ver información que así lo acredita, que ese informe se hubiese hecho una vez que las dos sociedades mercantiles se crean, si ya en el informe se detectan y se ponen de manifiesto irregularidades claras de control interno, hubiesen sido mucho mayores si se hubiese hecho ese informe en el momento que se constituyen las dos sociedades mercantiles. Bien, mire, en este informe de auditoría de gestión de ATD, a nuestro grupo parlamentario les preocupa bastante que los anteriores miembros de la Junta Rectora, prácticamente aquí ninguno sabía nada de esta auditoría, ni tanto del informe provisional ni tanto del informe definitivo. Es más, fíjese, el informe provisional entra en FEVAL, según tenemos conocimiento, en junio. La propia Junta Rectora no tiene conocimiento de este informe provisional. La anterior dirección de FEVAL hace alegaciones a este informe provisional, a pesar de las numerosas alegaciones que hace todavía el informe final. Entiende que no ha justificado con esas alegaciones una serie de incumplimientos que se ponen de manifiesto. Y lo que más nos preocupa a nosotros en primera instancia es cómo es posible que los miembros de la Junta Rectora no conocieran ese informe, no ya digo ya el provisional en junio, sino siquiera el definitivo en agosto. Por tanto, a nosotros nos gustaría saber, nuestro grupo parlamentario, qué relación, cuando usted era director general de la institución, ¿qué relación mantenía usted con la Junta Rectora? ¿De qué se le informaba? ¿De absolutamente de todo? ¿De las contrataciones? ¿O qué relación usted tenía con la Junta Rectora? Pues la relación era muy fluida. Tiene una relación perfectamente normal, en este caso de un órgano de administración como es una Junta Rectora y el director general. Hay que tener en cuenta que yo, pues cuando llego a la institución, había muchas cuestiones que había que aclarar, que había que conocer, que había que estructurar bien la información y buscar un futuro y una viabilidad al negocio, y por tanto, pues la relación era continua. Yo pues mantenía un contacto muy fluido con el presidente en aquel momento de la Junta Rectora, que era el alcalde Don Benito, don Mariano Gallego. Hablábamos aproximadamente una vez a la semana y también mantenía un contacto muy permanente, muy fluido. Cada 15 días aproximadamente mantenía una conversación con la vicepresidenta del Gobierno y consejera de Empleo para contarle cómo estaban las cosas, qué estaba haciendo y qué tenía previsto hacer. Porque al final, claro, cuando uno va a una Junta Rectora como la que se celebró el 29 de septiembre, pues los asuntos se hablan en la Junta Rectora, pero evidentemente se comparten previamente con, en este caso, los miembros de esa Junta Rectora para conocer su parecer. Eso es algo normal, es algo lógico que se haga así, se sigue haciendo así, por lo que yo conozco, y se hace así en esta institución y en cualquier empresa, en este caso en el que hay un consejo de administración, hay un director general, y lo que tiene que haber es una comunicación
continua y permanente, y eso es algo que corresponde la responsabilidad al director, pero también a los miembros de, en este caso, de la Junta Rectora. Y si en algún momento los miembros de la Junta Rectora hubiesen entendido que no tenían información suficiente, lo que tendrían que haber hecho es actuar, porque tenían los instrumentos, como decía al comienzo de mi intervención, tenían los instrumentos suficientes para poder haberlo hecho. Y probablemente, si se hubiese actuado en su momento, pues muchos de los problemas que han surgido después se hubiesen podido evitar. Mire, dice este informe de ATD, y nosotros lo hemos denunciado como grupo parlamentario en esta comisión, que hay una serie de deficiencias en la contratación con terceros en Cebal, que había una serie de deficiencias en la contratación con terceros. Yo lo he dicho sin tapujos, porque esto lo que evidencia es que al fin y al cabo los contratos se los llegaban los amigos del Partido Socialista. Lo he dicho así, o sea que no me duele en prenda volverlo a repetir. Porque lo dice ese informe de auditoría, porque yo me baso en ese informe que consta en la Cámara y que por lo tanto está hecho por una persona objetiva, y yo no tengo por qué dudar de una persona objetiva, aunque otro dude. Mire, por ejemplo, el contrato de limpieza que lo prestaba la mercantil Clece, la documentación que obra en la Cámara venía prestando su servicio desde el año 99. Sin embargo, su contrato era de un año prorrogable y se han superado todas las prórrogas legalmente establecidas de la ley de contratos que regula los contratos del sector público para que ello tuviera una relación legal con Cebal. No obstante, ello no fue así. Lo mismo sucedió prácticamente con los montajes de stand con la empresa Gamma Gallego Martín 21, prácticamente igual. Entonces, a nuestro grupo parlamentario le gustaría saber si usted ha revisado esos contratos cuando ha llegado a la institución Cebal y si ha encontrado anomalías. En su caso, ¿qué ha hecho para solucionar esas anomalías? A mí lo primero que me extraña es que no existan los contratos. O sea, que no exista un registro de contratos y se pueda conocer cuáles son las condiciones que se tienen establecidas con los proveedores, saber cuándo se acordaron esas condiciones y saber cuándo vencían esos contratos de suministro, que es lo que una entidad pública pues hace en condiciones normales. Todo eso no existía. Efectivamente, había unas contrataciones y una prestación de servicios de facto que venía de atrás, y yo ahí lo que hice, pues en el caso de las contrataciones más importantes, como son las de limpieza, las de montaje de stands y moqueta y la vigilancia, que eran tres contrataciones muy importantes, pues elaborar los correspondientes pliegos, abrir el procedimiento de contratación pública, garantizando la publicidad, por supuesto, y la concurrencia, creando una mesa de contratación, creando unas normas internas de contratación y, al final, contratar los servicios de estas empresas en condiciones, ajustándose en este caso a la ley de contratos del sector público. Esto se pudo hacer y yo lo hice, y al igual que lo hice yo, y no hubo que hacer nada nuevo, se podía haber hecho antes. Si antes no se hizo, fue, insisto, porque no se consideró oportuno hacerlo. Yo, las intencionalidades que tuviera cada cual para contratar a una u otra empresa, yo me abstengo de hacer valoraciones, pero lo que una entidad pública tiene que hacer para despejar dudas, si quiere despejar dudas, es ajustarse a lo que establece la norma y contratar los servicios exteriores, en este caso, acuerdo a la ley de contratos del sector público, que para eso está, para cumplirse. Totalmente de acuerdo con usted, don Enrique. Transparencia plena, total y absoluta, porque el principio de libre concurrencia es un principio fundamental en la contratación pública, que así lo establecen todas las legislaciones modernas en materia de contratación, y por lo tanto es un principio fundamental que deben respetar todos los organismos públicos, porque se optimizan los recursos, porque si no, al fin y al cabo, si uno le da una administración, le da un contrato a sus amigos, pues hace de la institución suya, de su capa, un sayo, y eso es una conducta reprochable a cualquier gobernante público. Por lo tanto, me alegro mucho que usted corrigiera estas deficiencias en materia de contratación cuando ostentó la Dirección General de Cebal y se cumpliera la ley, porque al fin y al cabo los ciudadanos lo que nos exigen a los gobernantes públicos es eso, que respetemos la ley y que no nos saltemos y nos pensemos inmunes a cualquier vicisitud legal. También es un principio constitucional que yo creo que los ciudadanos no nos están pidiendo mucho, nos están pidiendo lo justo. Bien, en materia de contabilidad, usted decía, ¿dónde está el dinero? Y algún grupo parlamentario le ha dicho, ¿pero qué dinero? Pues mire bien, yo, como sí me he preocupado de estas cosas, porque el dinero sí creo que tiene dueño y que es de todos los extremeños,
Pues fíjese, la sentencia de ese juez de lo laboral, que algún grupo parlamentario desprecia, cuando estableció los hechos objetivos de despido para declarar procedente ese despido, como decía, de los máximos dirigentes de FEVAL, decían en esta sentencia, y creo que también algunas cuestiones se comparten en este informe de auditoría de gestión de ATD, que falta dinero, que en FEVAL falta dinero. Entonces, eso es una cuestión objetiva y que no se inventa absolutamente nadie. Pues fíjese, falta dinero, por ejemplo, 11.340 euros de arqueos de caja del Salón del Vino y la Aceituna que se han eliminado de la contabilidad. Y eso no lo digo yo, eso lo dice un juez. 11.340 euros de todos los extremeños. No conforme con esto también, por cierto, esto fue en el año 2007. En el año 2008, todos los eventos de hostelería que se realizaron en FEVAL, pues alguno, también falta ese dinero, porque están contabilizados en FEVAL, pero allí no está el dinero. Por ejemplo, en el año 2008, como le decía, se han eliminado ingresos procedentes de varias bodas. En concreto, todos los importes suman 25.380,10 euros, que ese dinero tampoco está, y es de todos los extremeños. En el año 2009, por este mismo concepto de boda celebrada en FEVAL, pero que el dinero tampoco aparece y es de todos los extremeños, son 38.489,20 euros. Es decir, estamos hablando así, a bote pronto, de un dinero que asciende a más de 75.000 euros, que es de todos los extremeños y debería estar en FEVAL o haberse invertido en cualquier cosa beneficiosa para FEVAL y por ende para todos los extremeños, pero resulta que no está. Y es más, ya le digo que ni se le espera, pero nuestro grupo parlamentario va a intentar aclarar dónde está y quién es el responsable. Y quién es el responsable, por lo menos, que acreditemos dónde está, porque es de todos los extremeños. No sé si usted, cuando hacía referencia a que falta dinero, se estaba refiriendo a estas cuestiones en materia contable, si usted las conoce. Pues usted ha citado lo que establece la propia sentencia, y no me voy a reiterar ahí. Es evidente, como decía yo antes, que cuando hay ajustes extras contables en las cajas, que cuando se tiene una máquina de tabaco y eso no está en la contabilidad, que cuando se está contratando sin cumplir la ley de contrato del sector público, que cuando se está creando una estructura societaria, que evidentemente FEVAL no es Telefónica, que de esa manera evita que haya controles sobre la actividad de la institución ferial, porque es que eso luego además se ha puesto como ejemplo de que no se podía controlar porque había unas sociedades mercantiles creadas. Es decir, cuando todo eso sucede, se puede hacer dos cosas. Se puede mirar para otro lado y se puede decir que eso es humo, o se puede analizar, investigar, que es, por cierto, lo que ha hecho la policía. Porque la policía no investiga humo, la policía investiga hechos, indicios. Y al final, un juzgado, en este caso un juzgado de lo penal, ha iniciado un procedimiento de instrucción porque algo habrá visto y algo lo habrá dicho la policía y la fiscalía que ha visto en el transcurso de esas investigaciones. Yo efectivamente tuve que declarar porque se me llamó a declarar por parte de la policía y yo conté lo que vi y lo que había. Y lo que hay no es humo, el informe de autoría no es humo, los ajustes extracontables no es humo, las sentencias de un tribunal muy respetable como es un tribunal laboral tampoco es humo, el quebranto patrimonial de la institución tampoco es humo. Esos son hechos ciertos. Y lo deseable es que esta Cámara, no desde el punto de vista de la gestión, que desde luego, y opino y me tomo el lujo de opinar libremente, fue muy deficiente por parte de la anterior dirección, muy deficiente, esta Cámara debería de interesarse para que los ciudadanos al final conozcan si desde el punto de vista político hay alguna responsabilidad y por qué en una institución pública pasan estas cosas que no precisamente son humo, aunque se quieran presentar como humo. Pero desde luego ahí están los papeles, ahí están los informes, ahí están las sentencias, y desde luego que ya no se trata tanto de saber qué responsabilidad política hay que asumir, sino que se trata de preguntarse el cuándo se va a asumir esa responsabilidad política. Totalmente de acuerdo con usted, don Enrique. Mi grupo parlamentario ni compra ni vende humo.
Eso se lo garantizo. Nuestro grupo parlamentario en esta comisión ha cogido el testigo de todas esas miles de extremeños, esas miles de voces que nos están demandando día a día que esclarezcamos de una vez por todas qué ha ocurrido aquí, que no tapemos ni matemos al mensajero, y cuando hay que dar la cara en una comisión, que no nos vayamos todos en bloque corriendo cuando una persona comparece y se le escuche, nos gusta o no nos gusta lo que diga, porque al fin y al cabo lo que se trata es de averiguar la verdad, de ser objetivo, y como usted dice, dónde está el dinero, que es lo que le importa a todos los extremeños. Porque al fin y al cabo es su dinero, es el que le cuesta pagar con sus impuestos, es el que hace posible el estado de bienestar y que sea una realidad las prestaciones sociales. Y eso la gente lo tiene que saber y lo tiene que entender. Y si ahora estamos en aras a la transparencia y al buen gobierno, todos los grupos parlamentarios, pues en eso es, aquí es una buena ocasión de demostrarlo. No decir una cosa y hacer después la contraria, porque al fin y al cabo eso mismo es lo que nos deslegitima nuestra conducta y lo que está haciendo es avivar la crisis de desconfianza en las instituciones públicas y en los políticos y en los gobernantes, y eso es una lacra, ya se lo digo. Por tanto, comparto con usted esas reflexiones, y por eso, y como quiera que mi grupo parlamentario quiere saber si hay un control o ha existido un control en FEVAL, evidentemente usted no nos puede decir si los anteriores responsables y directivos de FEVAL se reunían o no se reunían con la responsable política, me refiero a nivel de la Junta de Extremadura, no de estos hechos, que nadie se confunda, y despachaba con ella como responsable de FEVAL, que era la ex vicepresidenta segunda del gobierno, y con el propio presidente de la Junta de Extremadura, el señor Fernández Vara. Como no lo sé, y usted tampoco lo puede decir, lo que sí me gustaría saber es si usted, todas las decisiones que tomaba en FEVAL, grosso modo, las más importantes, estaban avaladas por su gobierno. Es decir, si tanto el presidente como la vicepresidenta primera del gobierno, que está encargada de la parte que toca a FEVAL, porque tiene asumida la competencia de comercio, que es donde se encuadra FEVAL, si usted despachaba con ello a menudo, como me parece que será una cosa normal para que estén al corriente de lo que sucedía en FEVAL, o usted actuaba por libre. No, en absoluto actué por libre, porque en todas cosas fueron los que me nombraron y fueron los que me mantuvieron, y luego fueron además los que me dieron otra responsabilidad, que es la que tengo ahora. Con lo cual, mire usted, no se trata de que el director quiera actuar por libre o no. Esa no es la cuestión, si me lo permite. De lo que se trata es si el que tiene que controlar lo hace. Y es una responsabilidad exclusiva de quien tiene que controlar, porque en último caso, un director podría actuar por libre. Él verá. Eso es su responsabilidad. Pero no se puede evadir la responsabilidad de quien tiene las funciones y de quien tiene las capacidades para que ese director, en su caso, no actúe de una manera contraria a los intereses de la institución. Y aún así, puede haber deficiencias y debilidades de control y que al final alguien actúe y sea capaz de sortear los controles. Y la clave en ese caso no es escurrir el bulto, no es decir, mire, es que yo no podía hacer nada. La clave es actuar. El día 1 de febrero del 2011, yo estaba haciendo una labor de búsqueda, es la primera noticia que aparece en un medio de comunicación sobre FEVAL. El 1 de febrero del 2011. Lo que se decía en esa noticia es lo mismo que ahora ha quedado acreditado en la sentencia del Tribunal Laboral. Porque hay que decir una cosa clara. Aquí no hay elementos nuevos. Aquí estamos con hechos ciertos sobre asuntos que ocurrieron cuando ocurrieron, con informes que ya estaban disponibles y con los responsables que en aquel momento tenían que tomar las decisiones. Hay quienes una noticia en prensa, nada más y nada menos que sobre un supuesto caso de manipulación contable, piensa que es humo, la mete en el cajón, no hace nada, y ahora tampoco quiere asumir su responsabilidad prácticamente un año después, porque todo lo que ahí ya se decía con menos información
ha quedado rigurosamente acreditado después. Con lo cual, mire, si despachaban o no despachaban, si se reunían o no se reunían, por acción o por omisión, la responsabilidad sobre esta institución pública era de quienes formaban parte de la Junta Rectora y del Gobierno de Extremadura. Porque no hay que olvidar una cosa, es el Gobierno de Extremadura, es la Junta de Extremadura quien tiene mayoría política en la Junta Rectora. Y eso será por algo. Y si esa responsabilidad y ese control no se ejerce, lo que habrá que hacer, en mi opinión, es responder ante los ciudadanos y explicar, mire usted, yo no ejercía mis funciones de control. Yo no actuaba. A mí no me interesaba lo que pasaba en Feval. O no podía controlarlo. Pero que se diga. Porque todavía eso yo no lo he escuchado. Ya lo veremos. Ya lo veremos qué sucede, porque todavía nos queda una comparecencia del que fue el máximo responsable de los designios de esta región durante 4 años, y por tanto ya lo veremos. Ya le adelanto que la ex vicepresidenta segunda, aquí cuando compareció, parecía que era un convidado de piedra en Feval. Ella no sabía, no estaba, el director. Sin embargo, sí que mantuvo conversaciones con el propio presidente de la Junta de Extremadura. Por tanto, usted nos ha aclarado una duda a nuestro grupo parlamentario en el funcionamiento más o menos interno, el engranaje que pueda haber entre dirección de FEVAL y gobierno, que será para esta tarde sin duda muy muy útil. Mire, decía usted que había cosas que le sorprendieron. Hablaba usted de que el Centro Tecnológico no contaba con declaración de obra nueva, si no le he escuchado mal. No quiero pensar que a lo mejor la declaración de esa obra nueva no estaba porque se estaba intentando ocultar ciertas instalaciones a todos los ciudadanos, porque es más, todos los miembros de la Junta Rectora, ex vicepresidenta del gobierno, ex vicepresidenta segunda del gobierno incluida, dice que no conocen esas instalaciones de FEVAL. Yo ya les advierto que sí que las conozco, porque me gusta cerciorarme y ver y estudiar y analizar las cuestiones antes de hablar de ellas. Esas instalaciones, como usted ha dicho, están en un sótano y son las que son: una piscina de ola, un jacuzzi y una pista de squash. Entonces, lo que a nuestro grupo parlamentario lo que quiere que hoy de una vez por todas no quede ninguna duda, porque es que otro grupo parlamentario, incluso el propio director general de la institución, en su día compareció en prensa tomándonos a todos los extremeños por tontos, y decía que allí lo que había era un aljibe. Ahora aquí, bueno, esa tesis todavía se sustenta hoy en día por algún grupo parlamentario, con el matiz de que nunca se ha utilizado. Ya le adelanto a usted, no sé por qué no se habrá utilizado, no sé si es que no se han bañado o es que nunca vio fuego en Feval, porque bueno, en fin, ya lo aclararemos. Pero lo que quiero que quede claro de una vez por todas es si aquello es un aljibe y si usted, como director general de Feval, ve lo más óptimo esas condiciones que se están diciendo, que eso era un aljibe para sofocar un posible conato de incendio. ¿Usted no cree que eso es tomarnos el pelo a todos los extremeños? Yo lo que creo que con esta cuestión hay quien es rehén de sus propios argumentos, ¿no? Y no encuentra la forma de salir. Aquello es lo que es. Aquello es lo que es. Y negarlo es negar la evidencia. Negar la evidencia. Yo, no obstante, estoy seguro que si esta comisión tiene interés en visitar aquellas instalaciones, ya para que de una manera evidente quede patente lo que son las cosas, que a veces hay que verlas, pues seguramente con la propia institución ferial, igual que se le pide documentación, estarían dispuestos a organizar una visita para que los miembros de esta comisión tengan certezas y, a partir de haber visto claramente las cosas, cada uno opine. Aquello es lo que es. No tiene ningún sentido en una institución pública que esos elementos existan. Desde el punto de vista de la intencionalidad que tuviera o no aquellos elementos que allí se construyeron, si eran para uno, si eran para otro, si eran para todos, si eran exclusivos, es lo mismo. Eso no es lo más relevante. Son
FEVAL es una institución ferial. Allí se construyó, se levantó, se invirtió dinero en un centro tecnológico. Y, hombre, yo no he visto, he de reconocer que yo no he visto muchos, muchos centros tecnológicos, pero, desde luego, yo estoy seguro que en el único centro tecnológico que podamos conocer los que estamos aquí, el único que tiene una piscina, una pista de squash y un jacuzzi es el de la institución ferial. Y, desde luego, lo que sí le puedo decir es que, en mi opinión, eso es un gasto insultante para los ciudadanos. Aquello se inauguró el 26 de junio del 2010. No digo la piscina, el centro tecnológico. A la vista está el dinero que se invierte en esas instalaciones. No es solamente un CPD que no se usaba, un centro de proceso de datos de 120 metros cuadrados, que no tiene nada que ver con el del SES. Que no tiene nada que ver con el del SES. El del SES es otra cosa. Las oficinas, la ostentación, el mobiliario, las cortinas o las persianas inteligentes, controladas por un software, las luces que se encienden y que se apagan solas, una sala VIP con una barra para servicios de hostelería, un box de radio almacenado en el almacén, en un almacén que hacía 10 años que no se usaba como almacén, allí un box de radio equipado sin usar, un plató de televisión virtual, un plató de televisión físico, un centro de diseño. 9 millones de euros más la obra civil fueron inaugurados el 26 de junio del 2010. El 26 de junio del 2010 ya había una situación económica en España muy complicada y ya se estaba destruyendo empleo. A una persona con sentido común se le ocurre preguntar que cómo es posible que se haya equipado aquello de esa manera y si no era excesivo. A mí me lo pareció. Y como a mí, a mucha gente que visitaba la instalación, le voy a dar un detalle. A mí me daba vergüenza recibir a las empresas en el despacho del director general. No lo usaba para recibir a las empresas. Me parecía excesivo ese despacho de un director general de una institución para recibir a una pyme, a una empresa, a un agricultor, para convencerle, intentar persuadirle para que invirtiese su dinero en la celebración de Agroexpo. La sala VIP desapareció y se creó una sala de reuniones. Hay dos maneras de hacer las cosas. Desde luego que en aquella época y ahora también y en cualquier momento eso es un lujo y una ostentación que no es propio de una institución pública. Y yo estoy convencido que no solamente por parte de este gobierno, sino por parte de cualquier otro gobierno o cualquier partido, eso no se va a volver a repetir. Yo sinceramente eso espero, pero no obstante, nuestro grupo parlamentario le toma la palabra y estudiará la posibilidad de que los miembros de esta comisión o todos los ciudadanos de Extremadura que lo desean conozcan estas famosas instalaciones, puesto que se ha pagado con su dinero, están en su perfecto derecho de conocerlo, que eso no, eso el dueño es toda Extremadura entera, todos los extremeños y todas las extremeñas. Por lo tanto, no tenemos ningún inconveniente. Creo que tiene usted razón. Nuestro grupo parlamentario estudiará la idea, porque yo soy el primero de los extremeños que soy como Santo Tomás. Hasta que no me lo veo, no me lo creo. Y por eso he dicho que hasta que no lo he visto, no he podido hablar seriamente de estas instalaciones, porque yo no me conformo con una nota que salga en prensa, porque aquí todo el mundo sabemos cómo funcionan las noticias. Entonces, por tanto, muchas veces hay que ver las cosas con nuestros propios ojos para poder verificar, comprobar, palpar y entender la situación que existía en FEVAL con la antigua dirección. Mire, hemos hablado también aquí del convenio. Dice, no, es que el convenio se ha justificado la primera parte, se ha justificado la segunda parte. Es que es más, es que no se han llegado ni a cobrar 1.300.000 euros. Bueno, yo ya, nuestro grupo parlamentario sabe que eso es una falacia y eso es una mentira, porque mire, fíjese usted hasta donde llega el absurdo. Junta de Extremadura firma un convenio con FEVAL y le concede para que invierta en el centro tecnológico 1.300.000 euros. Luego resulta que hay una resolución que Junta de Extremadura está solicitando a FEVAL la devolución de 1.000.000 euros. Vamos a ver, si no se le ha pagado ese 1.000.000 euros, ¿por qué lo va a tener que devolver si no se le ha pagado? Si lo hubiera justificado, ¿por qué lo va a tener que devolver? Si es que la cuestión es muy sencilla. Junta de Extremadura concede 1.300.000 euros a FEVAL para que invierta en el centro tecnológico. El convenio finalmente se resuelve de aquella manera que ahora veremos,
por la sencilla razón de que FEVAL no justifica qué ha hecho con ese millón y pico de euros. Eso es lo que extremeños... Señor Ramírez, 5 minutos. Sí, muchas gracias, presidente. Eso es lo que los extremeños tienen que saber. ¿Dónde está ese dinero? Porque si resulta que se constituye una comisión paritaria, Junta de Extremadura y FEVAL, para hacer un seguimiento de las inversiones por ese millón y pico de euros en 2010, ya dice la propia comisión paritaria que no se está justificando por parte de FEVAL dónde está el dinero, y luego, finalmente, es en junio de 2011, un año después, que ya no lo aclarará quien no lo tenga que aclarar, porque se ha parado un año esa comisión paritaria, pues le digo que finalmente se resuelve el convenio, porque es que no hay fórmula humana de que FEVAL acredite que ha hecho con ese dinero. Por tanto, como yo sí estoy comprometido, nuestro grupo parlamentario estamos comprometidos en como le decía al principio, averiguar y esclarecer a todos los extremeños qué se ha hecho con su dinero, usted puede decirnos algo en relación al incumplimiento de ese famoso convenio para la puesta en marcha del Centro Tecnológico de FEVAL. Yo lo primero que quiero decir, porque aquí se ha dicho y se ha puesto en duda a los propios funcionarios de la Junta de Extremadura, cuando se ha afirmado que se había justificado perfectamente la primera y la segunda fase del centro de emprendimiento. Vamos a ver. La primera fase, lo que se entendió como primera fase, fue una entrega a cuenta que se hizo. Y en la segunda fase, el día 22 de junio del 2011... en un informe firmado por Jesús Alonso Sánchez y Sergio Palma Orantos, que es un funcionario de la Dirección General de Innovación Tecnológica, en ese informe, un funcionario y un alto cargo de la Administración afirman que la misma, es decir, la justificación, no se ajusta cualitativa ni cuantitativamente a lo exigido en la cláusula décima del convenio. Eso es un documento público. Y aquí se ha dicho abiertamente, sin tapujos, que el dinero del centro de emprendimiento se ha justificado. Esta información creo que está en manos de la comisión de investigación. Y, hombre, cometer imprecisiones sobre documentación que no está en la comisión de investigación se podría entender. Pero cometer imprecisiones, por no decir otra cosa, sobre documentos públicos firmados por funcionarios me parece, como mínimo, una falta de responsabilidad y respeto hacia el funcionario. Mire usted, ¿en qué se ha gastado el dinero del centro de emprendimiento? En gastos ordinarios de la institución, en contratar consultoría sin cumplir la norma establecida para la ley de contratos del sector público, cuando el convenio exige que los gastos que se realicen con relación a ese convenio, lo dice expresamente, se siga la ley de contratos del sector público, no se hace, y también en gastos de personal de una persona que en su momento fue contratado como director del centro tecnológico. Un centro tecnológico que tiene la tecnología, pero que nunca tuvo el talento necesario para que eso pudiese estar al servicio de las empresas. Y para eso, los extremeños, si hubiesen invertido 1.100.000 euros para poner en marcha un centro de emprendimiento que fuese un vivero de empresas y que pudiese generar empleo, y no para gastarse el dinero incumpliendo la ley de contratos del sector público y contratando, y ahí sí, y ahí así, ahí se puede decir claramente, porque es así, a personas de confianza por parte del anterior director general. Porque ahí sí ha quedado demostrado que se contrató como profesional externo a una persona de confianza y esa factura se imputó o se ha pretendido imputar y por eso no se ha podido justificar y por eso ahora se pide la devolución, precisamente porque se ha pagado el convenio del centro de emprendimiento. Eso, ese convenio ha sido simple y llanamente una tomadura de pelo a los extremeños. Pues bien, mire, como ya creo que apenas tengo tiempo, no, mi grupo parlamentario no va a hacerle más preguntas. Le doy las gracias por su comparecencia en esta sesión de la Comisión de Investigación. Creo que ha sido muy productiva y comparto con usted su última apreciación de que es difícil cometer imprecisiones sobre documentación que obra en la Cámara. Quizá es porque no se lee, porque no se quiera leer, porque no hay verdadera voluntad de averiguar, sino de tapar, tapar y tapar. Y por eso son las imprecisiones, pero eso ya se valorará en su momento oportuno. Muchísimas gracias por su comparecencia, don Enrique, y no tengo más preguntas que hacerle, señor presidente. Muchas gracias, señor Ramírez. A continuación, señor Barrasa Sánchez, dispone usted de un tiempo máximo de 10 minutos para
clarificar, apostillar o manifestar cualquier circunstancia que de su interés sea. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Haré uso, no creo que llegue a los 10 minutos, pero sí hay algunas cuestiones que quiero decir en este turno final que se me concede. En primer lugar, lo que está en cuestión no es mi gestión al frente de la institución ferial de Extremadura. Yo estoy aquí y yo puedo hablar, yo no tengo ningún problema para explicar, para opinar, para presentar información, porque puedo hacerlo. Y la diferencia entre este ex director general de FEVAL y los anteriores es que yo puedo hablar y parece ser que los anteriores no, porque están incursos en un procedimiento penal y entienden que eso les puede perjudicar. Esa es una primera diferencia que es muy significativa y que, en mi opinión, ha de ser tenida en cuenta. Uno de los grupos ha intentado y al final no ha hablado sobre lo que sucedió en FEVAL en la etapa que es motivo de esta comisión de investigación. Ha preferido hablar sobre mi gestión, y yo pues sobre mi gestión, como toda gestión empresarial, en este caso institucional, habrá decisiones que se puedan compartir, otras que no se puedan compartir, pero hay una cuestión básica y fundamental, y es que yo he sido un estricto cumplidor de la normativa vigente, toda aquella que le ha afectado a la institución. Y que ahí están las cuentas. Yo no voy a discutir sobre informes de auditoría que están firmados por firmas de auditoría. Yo lo que digo, y me he sustentado para poner en cuestión determinados informes de auditoría, son opiniones que en este caso un juez ha insistido en ellas, indicando que ni el propio juez ha tenido en cuenta ese informe de auditoría, que es uno de los grandes argumentos que se presentan en esta comisión, y he tenido oportunidad de seguirla, para querer desmontar. Yo observo con preocupación, y así lo digo honestamente, que en lugar de buscar la verdad, en lugar de analizar los hechos, lo que estén buscando son subterfugios para justificar lo injustificable. Es decir, comparar que una institución pública como FEVAL cree una estructura societaria que de hecho permite que no se apliquen los controles que la propia Junta Rectora tiene asumido, comparar eso con las decisiones que pueda adoptar una compañía privada, pues bueno, es decir, esa es la diferencia entre unos y otros, y es que unos gestionamos lo público como lo que es algo público, y otros gestionamos lo público como si fuese algo privado. Y esa también es una diferencia que yo quiero destacar hoy en esta intervención. Yo no estoy más cualificado que otros para verter opiniones. No estoy más cualificado que otros. Yo ofrezco las opiniones que considero en función de datos, hago las valoraciones que considero oportunas en función de mis conocimientos y mi experiencia, y con claridad y transparencia, pese a que pueda molestar, las traslado a esta comisión de investigación. Y al final, igual que decía antes que el día 1 de febrero del 2011 ya se decían públicamente en prensa determinadas cosas acerca de lo que estaba sucediendo en FEVAL, y con el paso del tiempo esa pelotita del 1 de febrero del 2011 se ha ido convirtiendo cada vez en una pelota más grande, eso va a seguir siendo así. Y en la medida, y desde el punto de vista político, que no se asuma la responsabilidad que se tuvo al poder evitar aquello, y no entro más, pero como mínimo para poder evitar aquello, en la medida que no se asuma esa responsabilidad, esa pelota se irá haciendo cada vez más tarde. Yo creo que en el fondo, y esto es una valoración política que yo realizo, es complicado cambiar el discurso. Es complicado cambiar el discurso. Probablemente no interesaba, en el momento apropiado, tomar las decisiones convenientes para haber dejado patente que allí estaba habiendo problemas y que aquello que estaba sucediendo en FEVAL era inadmisible. Hubo quien optó por, probablemente, el equilibrio interno de su partido, hubo quien optó por no presentarse a unas elecciones con un escándalo bajo el brazo, frente a la transparencia y frente a exigir la responsabilidad.
Y así se fue a esas elecciones. A esas elecciones no se fue diciendo la verdad. A esas elecciones no se fue siendo sincero. Entonces las elecciones hubiesen depurado la responsabilidad política. Esas elecciones no depuraron la responsabilidad política porque se fue a las elecciones negando lo que estaba pasando. Yo confío que ahora, y puede ser después de las elecciones, probablemente con más tiempo, haya quien asuma la responsabilidad política de todo esto, porque era evitable. Y lo importante por la institución, para su futuro y para los ciudadanos, es que esa institución limpie cuanto antes la mancha de la corrupción en la que está instalada. Y eso no va a pasar hasta que no se asuma y no se clarifique cuáles son las responsabilidades políticas. Y desde el punto de vista penal y desde el punto de vista laboral, los tribunales tendrán que hacer su trabajo, y yo confío que todos los que forman esta Cámara, al igual que el Gobierno de Extremadura, del cual formo parte, vamos a respetar escrupulosamente. Quiero felicitar a los miembros de esta comisión por el trabajo que están realizando y por la oportunidad que me han brindado de poderles explicar cuáles son mis opiniones y cuál es la información que yo tengo, de tal manera que ayude a clarificar los propósitos y ayudar a cumplir los propósitos de esta comisión. Nada más y muchas gracias. Sin duda. Ilustrísimo señor don Enrique Barrasa Sánchez, muchísimas gracias en nombre de todos los miembros de esta comisión de investigación y, en definitiva, en nombre de todos los ciudadanos. Si les parece, señorías, suspendemos la sesión hasta las 14 horas, hasta las 16 horas, momento en el que comparecerá la última persona interesada, don Guillermo Fernández Vara. Muchas gracias.